Darío, que está bastante esperado y creo que este mes estamos profundizando un tema bastante importante como son la activación de los discos solares en distintos puntos de nuestro querido amado Merla. Te doy la bienvenida, Darío, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la reunión. Para quienes quizá no lo conocen, Darío es un hermano de Rama Uruguay. Él ha participado en distintos viajes de misión, principalmente los más resaltantes por lo que yo he podido presenciar cercanamente, ha sido el del Paititi. Hasta el Awesome. día de hoy guardamos una amistad bastante fuerte y me siento muy contenta porque cada vez que escucho a un paititeño es como trasladarme allá. Y creo que eso se siente con todos los hermanos que han ido a estos viajes, pero que también conecta con todos los demás hermanos, porque ellos son los que nos han representado en estas maravillosas experiencias. Te doy la bienvenida, Darío, adelante para poder Oh, iniciar la reunión. Muchas no. gracias. Gracias, Yojaida, gracias, Daniel y Patricia por permitirme compartir con todos ustedes y a todos los que se han conectado. Los voy a invitar para hacer una pequeña canalización y radiación, ya que estamos hablando hoy del tema de los discos solares. Vamos a conectar un poquito. ¿Sí? Darío, por favor, se desactivó tu audio, discúlpame. ¿Volví? ¿Me escuchan? Bien, vamos a ir cerrando lentamente los ojos, sentándonos más cómodamente posible, inhalando lento y profundo, tomando conciencia de nuestra respiración. Vamos a llevar las manos a la altura de los hombros, las palmas hacia el frente. Y mentalmente le vamos a pedir al profundo amor de la conciencia cósmica, al Padre Madre Creador, para que desde el sol central de nuestra galaxia proyecte hacia nosotros la energía de color violeta brillante. Es la energía de la magia, de la mística, es la energía de la transformación y del cambio, de la transmutación. Vamos a sentir cómo se manifiesta en cada uno de nuestros hogares, allí donde nos encontramos, esa energía. Nos va envolviendo por fuera y por dentro, transmutando todo lo malo, todo lo negativo, cualquier dolor o enfermedad. Estaremos totalmente protegidos y conectados con el profundo amor de la conciencia cósmica. Vamos también ahora a tomar conciencia del latir de nuestro corazón. Vamos a empezar a escuchar el latir de nuestro corazón, que a través de la respiración lenta y profunda se empieza a sincronizar al latir de corazón cristal de nuestro planeta Tierra, desde el cual se empieza a proyectar una energía de color verde brillante, la energía de la creación, de la vida, del amor a la vida, de la esperanza, de la salud, del equilibrio. Esa energía también empieza a subir hacia nosotros, envolviéndonos por fuera y por dentro, activando nuestro ADN y conectándonos con el corazón planetario. Estamos siendo un puente de luz entre la tierra y el cielo y la tierra. Somos canales de la voluntad profunda del universo, del Padre, Madre, Creador. Vamos a sentir y a llevar esta protección hacia todo nuestro hogar. Vamos a mantener esa respiración lenta y profunda y a proyectar estas energías hacia cada cual, hacia su casa, hacia su hogar, hacia sus seres amados. Vamos a proyectar también estas energías a toda la comunidad donde vivimos, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. Sabemos que tenemos la capacidad de creer y de crear. En estos momentos estamos creando una gran cúpula de protección en todo nuestro país, allí donde estemos. En Uruguay, en Perú, en Chile, en Brasil, en Colombia, en México.
Vamos a sellar esta protección y armonización y vamos a mantralizar por tres veces esa palabra que nos ha convocado a través del tiempo y del espacio, que es Rama, ser soles en la tierra. Inhalamos. Vamos inhalando lento y profundo, pidiendo la asistencia de nuestros hermanos mayores, guías vivos y confederados de Misión Rama, para que nos asistan, nos acompañen en todas estas reuniones que hacemos, físicas o a través de internet, para que nos asistan, para que también nos acompañen los maestros de la Hermandad Blanca de la Tierra y del Cosmos. Y sobre todo para que nos acompañe aquel ser, aquel maestro que ha marcado el camino, que nos ha marcado la puerta del retorno hacia el universo, que es el Maestro Jesús. Vamos inhalando lento, profundo. Vamos a cruzar primero la mano derecha, luego la izquierda, en nuestro pecho. Integrando esa energía en nosotros, sintiendo la protección, sintiendo las presencias a nuestros alrededores. Y vamos a aprovechar este momento de energía, de unión entre todos. Vamos a formar con nuestras manos, abriéndolos, juntando los dedos, un círculo a la altura de nuestro pecho. Y mentalmente nos vamos a conectar a la distancia con el gran disco solar de Paititi. Todos hemos visto esa figura que se ha transmitido a través de los grupos. Del corazón, así es como llaman al gran disco solar de Paititi y los extraterrestres. Es un disco alquímico que fue creado a través de la magia, del poder, del verbo, de los sentimientos, de las emociones, hace miles de años. Vamos a pensar en él y vamos a pedirle permiso a los maestros de la Hermandad Blanca de la Tierra para que se proyecte desde Paititi hacia cada uno de nosotros, en donde nos encontremos, en nuestro hogar, en nuestro país, en esa habitación en la que estamos. Vamos a proyectar la energía de ese disco, la energía dorado brillante, es la energía de la conciencia crística, de la conciencia despierta, de la sabiduría y del conocimiento. Sabiendo que tenemos el poder de creer y de crear, vamos a concentrar esa energía con la respiración lenta y profunda entre nuestras manos, creando una réplica, una pequeña réplica en miniatura de ese gran disco solar que se encuentra en Paititi. Con cada inhalación profunda que hacemos, vamos concentrando la energía que del corazón del corazón, en la selva amazónica del Perú, va llegando hasta nosotros. Vamos formando un pequeño disco solar entre nuestras manos, entre nuestros dedos. Podemos sentir la energía, podemos sentir el peso y el calor de la energía en nuestras manos. Y desde nuestro corazón, y desde este pequeño disco solar que hemos creado, vamos a enviar nuestros mejores deseos para cada uno de nuestros países, cada cual en el país que se encuentra. Empezará a proyectar esta energía dorado brillante para formar una gran cúpula de luz en forma de protección, para transmutar todo lo malo y todo lo negativo que pueda haber a cualquier nivel en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestras ciudades. Con esta energía también vamos a enviar conciencia despierta, aperturando las mentes y los corazones de todos los habitantes de nuestro país. Vamos a crear las condiciones mentalmente hacia futuro. ¿Qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestra colectividad, para nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos? ¿Qué queremos hacia futuro? Podemos enviar paz, tolerancia, respeto, hermandad, prosperidad,
Podemos tirar abajo las barreras y las fronteras invisibles que el egoísmo humano ha creado por afanes protagónicos y de poder. Sabemos que tenemos la capacidad interior y la fuerza para crear y concretar lo que creemos. Está en nosotros, en nuestro corazón. Tenemos la convicción. Sabemos que es así. Y el profundo amor de la conciencia cósmica nos ha dado estas herramientas para poder utilizarlas. Y para que esto se concrete, quede grabado en este pequeño disco solar que hemos creado en nuestro pecho, entre nuestras manos, vamos a mantralizar esa clave vibratoria que es nuestro nombre cósmico, esa llave interior, para que quede grabado el sonido y las emociones y los sentimientos en este pequeño disco, y aquello de lo mejor, de lo más puro, que está en nuestro corazón. Vamos a mantralizar cada cual su nombre cósmico. Si alguno no lo tiene, puede mantralizar Rama. Inhalamos. Vamos inhalando lento y profundo, vamos sintiendo que hemos dejado grabado en este pequeño disco. Y vamos visualizando también a nuestro país, que se ha formado esa gran cúpula de luz dorado brillante de conciencia crística, de conciencia despierta, de forma de protección en todo el territorio, en todo el país, en toda Sudamérica, en todo el planeta. Y vamos a decretar con el poder del verbo la magia de la palabra creadora, que así sea, así es, así será y hecho está. Y tomando una inhalación lenta y profunda por la nariz, vamos a cruzar nuestras manos en nuestro plexo solar, integrando esta pequeña réplica energética del disco solar de Paititi, el corazón a corazón, sabiendo que la conexión entre nuestro interior y el disco sagrado de Paititi ha sido concretada. Inhalamos lento, profundo, podemos ir abriendo lentamente nuestros ojos, y volviendo, le doy las gracias por permitirme poder estar hoy aquí con ustedes. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, porque el tema es bastante largo y complejo, pero vamos a hacer algo, un resumen, como para poder ir entendiendo y visualizando y viendo de por qué los guías siguen hasta el día de hoy pidiendo que trabajemos con los discos solares. Durante todo este año, los extraterrestres, a través de los mensajes, nos han seguido hablando de que protejamos, en este caso al Uruguay y al mundo, con la energía y la proyección de la energía del disco solar de Paititi y de los 12 discos menores. Le voy a pedir a Daniela y a Yojaida para que me vayan habilitando las imágenes, si es posible, y así vamos a ir detallando. Y voy a tratar para los que no me conocen, hacer un poco de resumen y un poco de historia de cómo fuimos llegando a lo largo del tiempo. Vamos a seguir a la imagen siguiente. Esta es solo la presentación. Yojaya, si puedes. Ahí está. Esta imagen que están viendo es una fotografía del cerro Arequita, es un cerro que está en el sur del Uruguay. Es un cerro muy especial. En el pasado, los indígenas lo tenían como un lugar sagrado, vinculado al elemento agua. En el cerro hay una pequeña gruta donde hay una gran piedra de varias toneladas, que los científicos no saben cómo fue a parar ahí adentro, pero bueno, está ahí, y que servía como especie de altar para los trabajos de interiorización y espirituales que hacían los indígenas. Con el paso de los tiempos, también otras sociedades secretas en la antigüedad fueron tomando ese lugar como un lugar sagrado hasta llegar a estos días. El lugar es un cerro privado, tiene varios dueños,
y solo hay una parte del cerro que es de pública, que es del gobierno. Cuando tenía 14 años de edad, fui con mis padres hasta este lugar, invitados por un médico militar que vivía en la zona, y a través de él pudimos ingresar a ese lugar, que hoy se ha dicho Paso es un lugar bastante turístico, pero hace 40 años atrás era un lugar bastante agreste, solo las personas que conocían podían acceder a ese lugar. Pudimos ingresar a la gruta, la idea era poder ver o apreciar, como nos había dicho el guía que nos estaba llevando, era ver la oscuridad, porque no entra absolutamente nada de luz. Si bien la gruta no es muy grande, lo que tiene es que para ingresar hay que descender varios metros y cuando uno queda ahí y apaga las linternas o apaga los faroles, no se ve absolutamente nada. Cuando ingresamos, y fue lo que se hizo, se apagaron las luces y nos quedamos en silencio, tratando de percibir la oscuridad y también escuchando un poco el sonido que hay adentro, porque siempre hay un goteo de agua y el chirrido de una colectividad de murciélagos que habitan en la cueva. Lo cierto es que a los pocos segundos de que quedamos totalmente a oscuras, yo tratando de ver y moviendo mis manos para poder observar si se puede observarla, si realmente no veía absolutamente nada, vi que a unos cuantos metros de donde yo estaba se prendía una luz bastante fuerte de un color dorado brillante. Al principio pensé que se trataba de una linterna, me llamó curioso porque se suponía de que teníamos que estar a oscuras, pero esta luz empezó a venir hacia mí, flotando a una altura de 1,5 metros más o menos, y cuando estaba a unos 2 o 3 metros de distancia donde yo estaba, pude ver de que se trataba de una esfera un poco mayor a lo que era una pelota de tenis. Lo curioso es que la esfera no irradiaba luz hacia afuera, estaba todo concentrada en sí misma. En ese momento veo que empieza así a salir de la esfera como una especie de humo dorado brillante del mismo color pero translúcido y empieza a formar alrededor a tamaño natural, digamos, a tamaño grande, una figura de un hombre, de un anciano con una túnica que lo cubría. Mentalmente empecé a escuchar que me hablaba. Yo en ese momento no daba crédito a lo que estaba viendo, pensé que era una alucinación mía, abría y cerraba los ojos, pero a medida de que lo hacía también veía que mentalmente las imágenes que yo veía físicamente también las veía perfectamente con mi mente. A su vez sentía la voz de este hombre o de este ser que me empezó a decir de que debajo de esa gruta, del piso de la gruta en la que nos encontrábamos, había otra gruta más y desde ahí se podía seguir ascendiendo hasta un lago subterráneo y pasándose el lago había grandes cavidades o grandes grutas en lo profundo del mundo intraterreno, de las cuales se podía llegar a túneles y galerías que conectaban toda América y el mundo. Dicho esto, la imagen que se había formado se empezó a diluir, se empezó a meter de nuevo en la esferita y la esferita se disparó y salió por donde había entrado. Enseguida de esto yo quedé sorprendido, pensando que los demás habían visto también las mismas imágenes. Éramos alrededor de entre 10 personas, la mayoría eran adultos, algunos éramos adolescentes, como yo, tenía unos 14 años. El guía dijo que iba a prender las luces, se prendieron los faroles, pero ninguno y de los que estaban ahí presentes empezó a contar ni a decir nada, ni a sorprenderse de lo que yo había visto y pensé que los demás sí habían visto también conmigo. Por el contrario, ella empezó a contar de que cosas de las que recién había escuchado a este ser o había escuchado en mi mente o que yo pensé que me las estaba imaginando. Empezó a contar de que efectivamente por debajo de esa cámara en la que estábamos, de esa gruta, de esa caverna, había otra caverna, que habían venido científicos de Francia y de Alemania y de que habían descendido casi hasta 500 metros por debajo de donde estábamos, hacia un lago subterráneo y que de ahí se bajaba más profundo todavía a grandes galerías que no habían podido llegar a recorrer todas porque a determinado punto se cortaba el oxígeno y tampoco funcionaba ningún tipo de iluminación, ni de batería, ni de linternas, ni de eléctrica. Hecho esto, salimos de ahí. Con los únicos que hablé de la experiencia fue con mis padres, ellos me estimaron de que no le dieron mayor relevancia, pensaron que yo estaba inventando, lo dejé de lado, los años fueron pasando, pero eso siempre me motivó
a una búsqueda de algo que yo realmente sentía que había sido verdadero. Así que con esa búsqueda fui pasando también a lo largo del tiempo, ya pasada la adolescencia, entrado en la madurez, empecé a llegar a diferentes agrupaciones, ninguna me convencía, hasta que allá por la década del 90 pude escuchar al señor Sisto Paz Wells, y ahí entendí y empecé a comprender de que había llegado al lugar correcto y con las personas correctas. Ahí fue que, junto con Silvana, mi esposa, yo estoy casado, soy de Uruguay, tengo 53 años, como saben todos, mi nombre es Darío Silva, tenemos dos hijas, y junto con Silvana, cuando éramos novios, allá en la década del 90, ingresamos los dos a los grupos y empezamos a hacer todas las prácticas que, bueno, que todos conocemos. Vamos a ir cambiando de la imagen. Daniel, Chujaida, vamos a pasar. Allá en el año 97, en febrero del 97, con el grupo que compartía en aquel momento, decidimos hacer un viaje. Al principio era un viaje turístico para ir y recorrer lugares de Bolivia y de Perú. También se nos unió un hermano que era de Chile. Y una semana antes de que él viajara al Uruguay, porque él vino al Uruguay para partir todos juntos, había estado con Sisto Paz, allá en Santiago, y Sisto, al enterarse de que nosotros íbamos a viajar al Perú, íbamos a ir a la zona del lago Titicaca, nos pidió si podíamos encontrar y trabajar sobre este lugar que en aquel entonces, aparentemente, según él nos había dicho, todavía no había viajado, por lo menos que él supiera, ningún grupo de los grupos Rama a ese lugar. Así que nos dio una serie de instrucciones para poder acceder a ese lugar, trabajar y conectarnos con la Hermandad Blanca. Nos fue bastante complicado porque realmente nadie conocía, hace más de 25 años atrás, nadie conocía este lugar. Hasta el final, en la ciudad de Puno, di con un guía turístico, el cual tuve que dibujarle la forma de la puerta, y él me dijo, pero esto no es una puerta, esto está tallado en la roca. Entonces le dije, sí, yo quiero ir ahí, a pesar de que yo quería ir ahí, y el grupo con lo que estábamos, él insistía para vendernos todo un tour turístico por el lago Titicaca, porque no podía entender que fuéramos a un lugar donde no había absolutamente nada. La comunidad más cerca que había en aquel entonces, hoy no tanto porque hay bastante población, pero en aquel entonces la comunidad más cerca estaba casi a 2 kilómetros. Vamos a cambiar de imagen, la siguiente, por favor. Ahí estamos con Silvana, mi señora, estábamos bastante jovencitos. Pudimos encontrarnos con los indígenas, con las comunidades agrícolas del lugar. Ellos nos fueron mostrando todo lo que había, nos contaron las leyendas del lugar. Ellos tenían un poco de temor, porque según sus leyendas y sus antepasados, el lugar a la medianoche se abría este portal, esta puerta, se veían luces de colores, se podía, se veían seres que salían de ahí, se veían esferas, entonces ellos tenían un gran temor porque no sabían de qué se trataba, entonces a este lugar ellos le llamaban la puerta del diablo, un poco por el propio temor que ellos iban sintiendo. Igual, a pesar de todo eso, ellos nos fueron mostrando toda la zona, encontramos las cavernas que están del otro lado del cerro, donde se encuentra la puerta, nos dijeron de que las cavernas tenían gran profundidad, que la gente se entraba, se perdía, que por eso en ese momento que nosotros fuimos, las grutas y las entradas estaban tapiadas, estaban selladas con piedras. Nos mostraron por la montaña, lugares donde los incas tenían un camino, también un altar que el inca supuestamente lo utilizaba como lugar de oración y de meditación, que le llamaban el asiento del inca, y nos mostraron en la parte alta, porque cambiamos de imagen, un lugar muy especial que ellos, y que después hablando con el propio Sisto, nos iba a decir de que era un intihuatana. Ahí está la foto. Esa roca no está suelta, sino que está pegada al piso, es parte de la roca del suelo. Vamos a la siguiente foto. Lo cierto es que nos quedamos
A la tarde los indígenas se fueron, después de hacernos todo un tour y contándonos toda la historia y las leyendas del lugar. Ellos se fueron, prometiéndonos volver al día siguiente para, por temor a que nosotros no pasáramos la puerta y no volviéramos a salir. Ese era el temor que ellos tenían. Lo cierto es que nos dejaron solos. Nosotros nos quedamos trabajando con el grupo, éramos 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. Después de hacer las prácticas de meditación comunes y de canalización de energía y de protección, el cielo se empezó a cubrir de nubes, de grandes nubes. Se empezaron a ver una cantidad de fogonazos impresionantes en las propias nubes, pero sin ningún trueno ni ningún relámpago. Lo curioso es que por encima donde estaba el grupo, se empezó a formar o quedar libre de nubes un círculo perfecto muy grande, donde se podían ver las estrellas. Después, cuando pude ver a Sisto y compartir con él la experiencia, él me dijo de que en realidad lo que estábamos viendo era la panza de la nave y no que las nubes habían dejado un círculo perfecto para que se pudiera ver el cielo. Nosotros, para los que no conocen el lugar, la foto anterior ya lo percibieron, pero para subir ahí donde se ve en la fotografía, hay como un desnivel, como de 1 metro de altura. Nosotros nos quedamos trabajando en la parte de abajo. Esa es la foto anterior. Nos quedamos en la parte, ahí está, en la parte de abajo, como a unos 5 metros de distancia. Nos pusimos a mantralizar, nos pusimos a tratar de elevar la vibración a través de los mantras, después hicimos los mantras típicos de la puerta de apertura de puertas dimensionales. La noche había caído y había empezado a hacer un frío, pero impresionante. Impresionante hasta el punto que tuve que ponerme toda la ropa que había llevado, hasta 2 camperas, los 2 gorros de lana, guantes y todo. Pero a medida que nosotros empezamos en la mantralización, empecé a sentir un calor impresionante. Nos habíamos parado en fila, tomados de la mano, mantralizando, mirando de frente a unos 5 metros de distancia ese portal, esa puerta de piedra. El calor se me había empezado a subir la temperatura, empecé a sentir mucho calor. Primero me saqué los guantes, después me saqué los gorros, abrí mi campera. Estaba con los ojos cerrados y empecé a sentir pasos alrededor y moverse las piedritas como si alguien caminara. Al principio pensé de que se trataba de los propios indígenas que estaban ahí, entonces abrí los ojos. Cuando abrí los ojos vi que no había absolutamente nadie, que estábamos solos, seguíamos mantralizando, pero lo que me di cuenta y me percaté era de que el lugar se veía con una claridad increíble a pesar de que no había luna, pero era una claridad increíble, se podían ver cualquier tipo de detalle. Ahí fue que me di cuenta y me percaté que justamente ahí, dentro de esa puerta, de ese agujero que me ven ahí arrodillado, haciendo hermóptica, se veía de una forma diferente que el resto de la pared de roca. Para explicarlos, se podía ver como que la roca se estuviese moviendo, hacía un movimiento así desde abajo hacia arriba, una cosa así. No sé si han visto cuando uno prende una fogata y el calor y el humo que sube de la fogata hace como una distorsión por encima de la fogata y todo queda como en movimiento. Bueno, ahí era exactamente lo mismo. Al principio pensé que era un problema de la visión por la noche. Lo dejé así. Así fuimos primero pasó un compañero, pasó el compañero de Chile. En ese momento yo sentí una presencia muy fuerte al lado mío. Abrí nuevamente los ojos, no vi a nadie, miré a mi compañero que había pasado hacia la puerta, y cuando lo veo que ingresa en esa puerta pequeña, lo veo desaparecer. Mi sorpresa fue grande, dije, uy, la puerta se abrió. No tardó unos segundos, cuando volvió y salió, bajó donde estaba ahí, llegó hasta el grupo, me dice, Darío, pasa que te están esperando. Yo agarré, me dirigí hacia ahí, estando al lado, ahí pegado, parado en frente a la puerta, la sensación de ver que se movía era exactamente lo mismo. Pum, estiré mis manos, un poco temeroso de que realmente me fuera para el otro lado, pero me choqué con la roca fría y dura. Entonces, ya un poco más tranquilo, dije, bueno, esto será el producto de la energía que se ha acumulado en el lugar. Puse mis 2 manos, estaba parado, no así arrodillado, estaba parado, puse mis 2 manos en la pared de roca,
tratando de hacer la misma óptica, acerqué mi frente, empecé a hacer respiraciones lentas y profundas, seguí mantralizando, pero no veía absolutamente nada. Dije, bueno, se ve que la experiencia no es para mí, no viviré nada, me voy a retirar, eso lo estaba pensando, me voy a retirar y voy a dejar que pase otro hermano. Cuando dije todo esto, sentí una voz clara y profunda que me dijo, arrodíllate, pon tus manos como fuese un triángulo, y aquí en el centro, a donde estoy apoyado, hay un círculo tallado hacia adentro. Dice, pon tus manos en el círculo y apoya tu frente. Entonces, como soy, está bastante bajo, yo me arrodillé, puse mis manos formando el triángulo, las apoyé en la roca alrededor del círculo que quedó adentro del triángulo y apoyé mi frente. Al hacer esto, vi como una luz potente, un rayo de luz se me metía en mi frente. No sé realmente si es que me vino esa luz o yo me disparé a una velocidad increíble dentro de un túnel de luz, pero a una velocidad increíble, era como que yo estaba viajando adentro de ese túnel de luz. Entonces, al ver eso, que era una velocidad realmente asombrosa, empecé a ver que se me acercaban o se me proyectaban imágenes de diversa índole. No podía detener las imágenes, pero podía darme cuenta de que veía imágenes de diferentes épocas, de diferentes civilizaciones, de diferentes personajes. Pero no podía detenerme en cada imagen. Entonces, en un momento pensé, me estarán dando información y yo me la estoy perdiendo, porque no podía saber detener. Era como que pasaban, como que venían así, ¿no? A una velocidad increíble, o yo iba a una velocidad increíble en ese túnel de luz. A su vez, físicamente, yo sentía que me estaba yendo como hacia adelante, así arrodillado como estaba como yéndome hacia adelante, pero al contrario de la velocidad brutal que estaba en mi mente, físicamente yo sentía que en cámara lenta como que yo y las piedras nos estábamos yendo, volcándonos hacia adelante. Llegó un punto donde sentí de que prácticamente estaba casi en el piso, como si estuviera acostado, boca abajo, y en ese momento tomé conciencia y dije, uy, ¿será que estoy realmente entrando en la puerta? O sea, no quería abrir los ojos, todo era mental, todo era muy fuerte, muy nítido, muy claro, muy contundente. Entonces, en ese momento que pensé en eso, se cortó la visualización de ese túnel. Todo se volvió oscuro. Yo sentía la misma sensación de estar acostado en el piso. Me traté de incorporar, apoyé mis manos, traté de incorporar, y ahí veo que a unos metros de donde yo estaba, había una claridad muy fuerte, una luz muy potente. Cuando me levanto un poco más y veo, delante mío, como a 3 metros, hay una cúpula de plateada, brillante, muy fuerte, que un poco me encandilaba. Cuando acostumbré mi vista, me di cuenta que en el centro de esa cúpula había un ser parado, un anciano, con una túnica blanca vestida. En ese momento escucho la voz en mi mente, muy clara, muy fuerte y contundente, y me dice, me da la bienvenida, me dice que él es el maestro Soromés, que es un maestro de la Hermandad Blanca de la Tierra, que esa puerta que aperturamos y abrimos y traspasamos conduce a los retiros de la Hermandad Blanca intraterrenos. Desde ahí, me dijo, se puede llegar hasta el centro de luz del lago Titicaca y también a Paititi. Me invita a que me pare, yo lo hago. Parecía que estábamos en un lugar cerrado, una caverna al parecer. No tenía mayor detalle porque la única luz era esa que envolvía a este ser. Él empieza a caminar y ahí me doy cuenta que la luz emanaba del mismo ser y que se trasladaba junto con él. Empezamos a caminar por una serie de túneles, varios metros, hasta salir a otro espacio donde ya había una luz natural del lugar, de un color dorado brillante, que salía de un objeto que estaba como a unos 10 metros de distancia donde yo estaba. Nos acercamos a ese lugar, el objeto era un disco dorado, como de oro, de unos 3 o 4 metros de diámetro, estaba por encima de una especie de pirámide escalonada, como de 3 niveles, pero flotando en el aire, no veía que algo lo sostuviera. Me llamó poderosamente la atención, vamos a cambiar de imagen ahí, me llamó poderosamente la atención el rostro que se encontraba en el centro de la imagen, que yo lo veía más grande de lo que aparece acá en la figura. Era un rostro como de un ser, pero más tirando a felino. Eso era lo que yo veía. No un felino, sino un ser felinoide, para expresarlo mejor.
También vi que tenía todos estos discos adosados alrededor. No recuerdo los símbolos que tenía, sabía que tenían símbolos grabados, pero no me quedaron en el recuerdo. Jamás vi los corazones, no los vi porque me concentré mucho en el rostro, me llamó mucho la atención el rostro, porque para mí era el mismo rostro que tenía la Puerta del Sol en Tiahuanaco, en Bolivia. Me dijo que subiera y que tocara el disco. Cuando subí, lo toqué. El disco era de un color dorado, pero brillante, pero traslúcido, ¿no? Me hacía acordar a los espejos antiguos, ¿no? Esos que se desgastaban y uno le sacaba el papel de atrás y se veía como traslúcido y quedaba esa pintura así. Era la misma sensación. Cuando me subí y toqué el disco, no lo sentí como de metal, sino que era de una suave, suave, como si fuera un terciopelo. Pero al tocarlo, el disco se reaccionó como si fuera líquido, como si fuera agua, y empezó a hacer ondas. Este ser me dijo que apoyara mis dos manos sobre el disco, yo lo hice, y al hacerlo me vi como adentro, como proyectado a otro lugar. La siguiente foto, por favor. Me vi como en el espacio, fuera de la Tierra, me vi viendo el planeta Tierra, y empecé a ver que en todo el planeta se empezaban a encender luces, muy potentes, muy fuertes. Este ser me dijo que en el pasado remoto de la Tierra, los extraterrestres, cuando llegaban a la Tierra, tenían que ingresar al tiempo alternativo, tenían que abrir portales dimensionales. Me dijo que en la Tierra había varios portales dimensionales y que fuera de la Tierra, por fuera de la Tierra, también había varios portales. No recuerdo de que me haya dicho la cantidad de portales. Me dijo que el disco solar, en aquel entonces todavía se hablaba de un disco solar solo, no se hablaban de 13 discos. Me dijo que el disco, o no lo recuerdo que me haya hablado a mí, me dijo que el disco solar formaba, cuando estaba activo, formaba un cristal de luz alrededor del planeta. Y que con cada trabajo y con cada conexión que los grupos iban haciendo a nivel mundial con los retiros de la Hermandad Blanca de la Tierra, esos lugares se iban conectando con ese cristal y se iba formando una red de luz alrededor del planeta que iba protegiendo o iba protegiendo el planeta y a su vez iba formando ese cristal de luz como para direccionar el planeta hacia la reconexión de los tiempos. Entonces yo veía de que se iban encendiendo lucecitas en los diferentes países, continentes, y esas lucecitas como si fuesen faros, como si fuesen rayos de luz, iban ascendiendo y se iban uniendo a esa red de luz planetaria que cada vez se acrecentaba más. Entonces me volví a repetir, con cada trabajo, con cada lugar que vayan, con cada lugar que activen, que conecten con la Hermandad Blanca, van a ir potenciando esta red de luz que es la que protege a su planeta. Visto todo esto, nos empezamos a acercar, o las imágenes se empezaron a enfocar en Sudamérica y sobre todo en el Uruguay. Entonces vi que se prendía una luz muy fuerte en el Uruguay, por encima del Uruguay. Entonces me dijo que uno de esos portales que los extraterrestres abrieron en el pasado remoto de la Tierra estaba en mi país, en el Uruguay, y que parte de la misión de los grupos de Uruguay era poder encontrar ese portal, trabajar sobre él y conectarlo hacia los retiros de la Hermandad Blanca de la Tierra y poder a través de ese portal ubicar y conectar con el portal que conectaba la cuarta dimensión al real tiempo del universo. Una vez dicho esto, me dijo de que en el futuro, que me preparara, porque en el futuro viajaría al Paititi, pero que iba a haber varios viajes antes de que yo fuera realmente, y que no me preocupara, que cuando fuera el momento oportuno, iba a tener las confirmaciones contundentes y claras para que no tuviera duda alguna. Entonces me dijo que ya me podía retirar. Antes de retirarme le pregunté por todas esas imágenes, esa cantidad de imágenes que vi cuando empezó la experiencia. Me dijo que era información que estaba siendo guardada en mi interior, en mi ADN, que no la iba a recordar conscientemente, pero que esa información me iba a ayudar a poder comprender en el futuro
todos los procesos que se iban a ir viviendo en la misión. Así que en ese momento no recuerdo más nada, lo único que recuerdo es que estaba de nuevo frente a la arrodillado en la pared de piedra. Me costó unos segundos poder coordinar de salir de ahí adentro o de la visión que tuve de ahí adentro, porque no digo que haya sido algo físico, pero fue tan claro, tan contundente como si lo hubiese sido, y estar de nuevo afuera. Entonces me levanté, para mí habían pasado alrededor de 45, 50 minutos de la experiencia. Dije, uy, los demás hermanos van a pensar que me quedo dormido acá, me volví, y así fueron pasando a cada uno. Cada vez que pasaba un hermano, tenía la sensación de que se perdía de vista. Estábamos tan cerca que no lo podíamos ver realmente cuando entraban en la piedra. Los dejábamos de ver, era como que ingresaban físicamente. Pero no estaban más de un minuto. Cuando terminé toda la experiencia, les pregunté cuánto tiempo demoré adentro. Entonces me dijeron, no, estuviste solo unos segundos y ya te volviste. Entonces me quedé sorprendido. ¿Cómo puede ser si yo estuve ahí mucho rato? Enseguida que terminamos la experiencia, que compartimos un poco todo eso, no empezó de nuevo a hacer un frío atroz, tanto frío, que realmente tuvimos que meternos en la carpa y compartir al otro día porque nos quedamos profundamente dormidos. Vamos a la siguiente foto, a ver si podemos avanzar ahí, la que viene. La próxima. Esto fue en el año 97, esa experiencia. Cuando volvimos ahí, compartimos con los grupos, pocos hablaban de un supuesto portal, algunos me habían dicho de que Sisto ya había estado en algunas instancias en el norte del país, supuestamente buscando un portal, pero no sabían mayor información. Lo cierto es que un poco nosotros nos fuimos, no olvidando, pero dejándolo un poco de lado, porque después seguimos avanzando en los trabajos, en las salidas, los guías nos empezaron a llevar a ciertos lugares. Otra cosa que me había dicho este anciano, de que en cada lugar, en cada país, había una o varias entradas al mundo intraterreno, y que también eso era parte del trabajo de ubicar y conectar esos lugares hacia Paititi y hacia el mundo intraterreno con la Hermandad Blanca, porque ellos eran conscientes, ellos sabían de que no todo el mundo podía viajar a lugares extremos como ir al medio de la selva o arriba a lo alto de una montaña para tener encuentros con la Hermandad Blanca. Entonces, en cada lugar había que ubicar esos lugares de conexión donde había túneles y galerías, no necesariamente una ciudad intraterrena, pero sí túneles y galerías donde ellos se transportaban, convocaban a esos lugares a los grupos, y desde ahí los podían conectar, contactar, darle información, y desde ahí la gente podría canalizar y tomar la energía del mundo intraterreno y de la Hermandad Blanca. Así que nosotros nos empezamos a buscar esos lugares, íbamos mucho a un lugar que se llama la Sierra de las Ánimas, y lo curioso es que en ese lugar, en la Sierra de las Ánimas, siempre veíamos el disco solar. Entonces lo veíamos como que físicamente había un disco solar ahí, pero no entendíamos mucho porque decíamos, no, en aquel momento se seguía pensando que había solo un disco solar y que se encontraba en Paititi. Algunos hermanos decían que podía encontrarse en el lago Titicaca, había algunas controversia en eso, pero era lo mismo, igual no estaba en el Uruguay, pero ¿por qué lo veíamos nosotros? Entonces después al pasar los años, se recibió la información de que no había solo un disco, que eran 13 discos. Ahí ya la cosa nos empezó a gustar más, empezamos a decir, bueno, entonces quizás aquello que veíamos, aquello que sentíamos, no era tanto un capricho nuestro o un mentalismo, quizás en el Uruguay exista un disco solar. En el año 2003 se realizó un encuentro en el norte del Uruguay, lo invitamos a Sisto porque hubo grandes confirmaciones, bajó la nave en el lugar y todo. Fue un encuentro muy, muy especial. Ahí se pidieron comunicaciones, a través de Sisto se recibió la comunicación de que efectivamente uno de esos portales
estaría en la zona norte del Uruguay, y los guías en las comunicaciones les dijeron de que teníamos que hacer un trabajo para anclar el portal para que no se siguiera trasladando, ya que el norte del Uruguay es una zona muy energética, es como una especie de pequeño triángulo de las Bermudas, y el portal, de acuerdo a la zona de cómo se recargara energéticamente, iba rotando en varios kilómetros a la redonda. Entonces hicimos ese trabajo en una estancia que se llama El Retazo, que era en aquel entonces era de una hermana de la misión, una querida hermana, Eleonora, que nos permitió poder acceder ahí. Ahí se hicieron trabajos de conexión. Y como dice acá este mensaje, esta síntesis del encuentro, ¿no? Se realizaron trabajos de conexión y ubicación del portal, anclándolo en la zona y conectándolo con el retiro de la Hermandad Blanca de la Tierra. Los guías dijeron que a través de este portal nos íbamos a proyectar hacia las lunas de Júpiter. El primero que pasó con un grupo, con gente antigua del Uruguay, fue Sisto. Sisto vivió una experiencia que después hizo de que todos los demás pasáramos esos portales y viviéramos también esa experiencia, cada cual a su nivel de conciencia y a su preparación. En esa experiencia, a Sisto le piden que devuelva los cristales de cesio y Sisto los entrega a los maestros de la Hermandad Blanca, a los 24 ancianos de la galaxia, y se los devuelven no de base cuadrada, sino de base triangular. Así fuimos todos pasando por esa experiencia, fuimos vivenciando eso. Lo que nos dijeron de que este encuentro, al ser en el año 2003, simbólicamente, como si fuese una cuenta regresiva hacia el 2012, donde se iba a dar la conjunción de los tiempos y se iba a ingresar en la cuarta dimensión o en el real tiempo del universo, como si lo comparáramos con el embarazo de una mujer, el embarazo de la Madre Tierra iba a empezar esos 9 meses para dar el nacimiento hacia la nueva humanidad. Y en esa experiencia, al entregar los cristales y devolverlos de base triangular, lo que nos dijeron los guías era de que de alguna manera estábamos dejando del otro lado como una síntesis, como una especie de backup de memoria en el real tiempo del universo, en la cuarta dimensión de lo que era y lo que fue esta humanidad, ¿no? En representación de la humanidad, todas las experiencias, todas las emociones, todos los sentimientos. Vamos a cambiar de imagen. Ya para el año 2004, nosotros no solo nosotros, sino también muchos grupos venían sintiendo de que el disco solar de Uruguay tenía esta forma que aparece acá, era un círculo con una cruz interior. También es el símbolo de la Hermandad Blanca de la Tierra, según los extraterrestres, de Merla. Este sería el símbolo de nuestro propio planeta. En este mensaje que recibí en aquel año, nos decía que el disco tenía esta forma, y que no estábamos errados, ¿no? El símbolo del disco que se encuentra en Uruguay es el círculo con la cruz interior, así han venido obstruyendo y visualizando en sus salidas de conexión con la Hermandad Blanca. Este disco menor fue el séptimo creado, me decían, el séptimo creado. Vamos a cambiar de imagen. A mí me parecía raro, y en aquel entonces, compartiendo con hermanos del grupo, como Hugo Piri, como Betty Rodado, decíamos, bueno, pero será un mentalismo este, ¿por qué será el séptimo disco? No teníamos mucha información. Pero en el viaje de Paititi del 2007, no sé si por casualidad, causalidad, o forma confirmatoria, cuando se recibe toda la información de los discos, de su disposición y de los símbolos de cada uno de los discos que estaban esparcidos, de los 12 discos menores que estaban esparcidos por el mundo, y de la figura del disco grande del Paititi, si ustedes ven como si el disco fuera un reloj, la hora número 7, bueno, dio la causalidad o la casualidad de que fuera el disco del Uruguay. Lo que nos dijeron los guías es que cada disco ha sido programado de diferentes formas. Tiene diferentes funciones o diferentes formas de conectarnos y nos permite canalizar o visualizar diferente información. De acuerdo a donde están,
y de acuerdo a su programación. Cada disco fue puesto en un lugar del planeta donde se abrieron estos portales dimensionales de lo que les hablaba. En el pasado, son 13 portales dentro de la Tierra y 7 portales fuera del universo, de la Tierra, en el sistema solar. Uno de esos portales, que después con el tiempo se iba a saber que era el que estaba entre la Luna de Júpiter, era el portal correcto para poder ingresar al real tiempo del universo. El tema es que los extraterrestres, al ingresar a la Tierra y abrir estos portales se fueron expandiendo, fueron abriendo más portales. Los extraterrestres temieron de que se equivocaran al salir por uno de ellos y que los llevara a otra dimensión o a otro punto del universo y no poder regresar. Entonces, de alguna forma, quedaron atrapados aquí en este tiempo alternativo y tuvieron de alguna forma la necesidad o de colaborar con el plan cósmico o de ponerse en contra, como hubo algunas otras civilizaciones que así lo hicieron. Lo cierto es que de última tuvieron que trabajar y crear una máquina, que es el disco solar, que les permitiera poder controlar estos portales y que no se siguieran abriendo y que la Tierra no corriera el riesgo de ser tragada por un megaportal dimensional y que también se perdieran definitivamente. Así que crearon los portales hace miles de años, con la ayuda de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, como los lemurianos. Y posteriormente, al correr el tiempo, fueron sacando o creando los otros discos para poder ubicarlos en cada lugar donde se encuentre un portal. La siguiente imagen, por favor. Bueno, acá hay uno de los mensajes que se recibió en el Paititi, en el viaje del 2005, que fue muy importante. Se recibió toda la información sobre los discos solares. Vamos a tratar de leer un poco. Sí, vuestros hermanos guías en misión trabajarán entre las dos piedras que marcan la entrada al recinto del corazón del corazón. Sí, ese es el nombre que la Hermandad Blanca y la Confederación de Mundos, así como todos los planetas que han intervenido en el plan cósmico, le hemos dado el gran disco de oro alquímico de Paititi, porque funciona como un corazón expandiéndose y contrayéndose según su vibración y también actúa como un lente y a la vez como un espejo dimensional. Darío, voy a un ratito a ampliar la imagen, la voy a sacar de pantalla completa. Dame Dale. Un ratito. Sí, porque la veo por la mitad. Sí. Está bueno porque en ese mensaje, primero que se habla del corazón del corazón. Al utilizar a los lemurianos para que en esa. Los discos fueron hechos con 7 metales y también con cristales que se trajeron fuera de la Tierra, en el pasado terremoto de la Tierra. Esos cristales, el oro y esos otros metales, como dice no eran de la calidad que necesitaban, entonces tuvieron que utilizar sonidos y tuvieron que utilizar la voz y las emociones y los sentimientos de gente de la Tierra. Vamos a ver si podemos leer acá. En algunos momentos refracta y en otros refleja. En él están grabados muchos pequeños corazones con rostros que representan emociones diversas. Alrededor de su centro estuvieron alguna vez adosados los 12 discos menores, hoy esparcidos por el mundo. Aquí vemos, y nos explica nuevamente ese mensaje, ¿no? O sea, el corazón del corazón. Eso quiere decir de que también que cuando nosotros nos conectamos con el disco, no solo nos conectamos con una herramienta de metal, nos conectamos con emociones, con sentimientos que están grabados desde el pasado y a su vez el disco refleja y proyecta. O sea, nos proyecta lo que quedó grabado desde el pasado, pero a su vez también está absorbiendo todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos. Es como que se retroalimenta y a su vez nos está irradiando
todas esas emociones y sentimientos que van quedando grabados a partir de la conexión de todas las personas que van conectando con el disco. Vamos a la otra imagen. Así ya. Pásale a la otra imagen. Ya se abra, esa es, no es esa. Ya se habrán dado cuenta que las trabajan con la. Darío, dame la confirmación. ¿Esta es la hoja o es otra? Es trabajarán. No, déjame que retroceda. Porque me parece que. Esa es la que está después. ¿Está? Esa. No, la otra. La siguiente. Esa. Ahí nos quedamos. La otra, entonces. La siguiente. Esa es. Dice. Dice, ya se habrán dado cuenta que la similitud de ciertos elementos, como las dos grandes piedras de la cascada y los símbolos de la ruta con los que se hallaron hace unos años en vuestra expedición al río Plátano en la Mosquitia, Honduras, camino a la Ciudad Blanca. Esto no es casualidad. En cada lugar donde hay un disco hay detalles o elementos similares a los que han encontrado en este camino. Por ello estén atentos a estos elementos. Ahora sí, pasa a la siguiente imagen, que ya hay una foto. Nosotros empezamos a tratar de buscar de dónde podía estar ubicado el disco solar de Uruguay. Así que los guías en el año 2008 nos dijeron de que tuviera que viajáramos justamente y quisiéramos una salida al Cerro Arequita. Nuevamente al Cerro Arequita, con el que yo les había contado al comienzo. Mucha gente ha ido al Cerro Arequita y ya hacían trabajos en el Cerro Arequita. Pero en ese momento nos pidieron que fuéramos, fuimos con el grupo, en ese momento fuimos en parte del grupo, fuimos con Betty Rodado, con Hugo Pires, con Cristina Testa, con otro hermano, con Gustavo de los grupos de la costa, con Gustavo Cuitiño, que también nos acompañó. El dueño del lugar nos permitió ingresar a la gruta para poder meditar a solas. Ahí meditamos. Y recibimos mensajes de los guías que nos decían de que teníamos que empezar a trabajar con el lugar, teníamos que cerrar puertas mal abiertas en el pasado y proyectar ese lugar y conectarlo con los retiros de la Hermandad Blanca de la Tierra. Así que un mes después que nosotros habíamos recibido esa información y estuvimos en ese lugar, llegó Sisto. Hicimos una recepción de mensajes y Sisto recibe en una recepción de mensajes en el mensaje, sin saber de lo que nosotros estábamos trabajando, de que los guías le dicen aquellos cerros donde han estado trabajando deben de ir y aperturarlos y conectarlos con la Hermandad Blanca en la Tierra. Para nosotros fue una gran confirmación. Entonces empezamos a trabajar y nos fuimos ahora sí todo el grupo entero, hicimos la conexión en ese lugar, encontramos el lugar donde estaría la puerta, encontramos una roca en la pared de piedra que es bastante alta, encontramos una piedra como que está incrustada de un metro más o menos, un metro y algo de altura, con la forma de Sudamérica, pero de patas para arriba, al revés, como debería de estar, porque en realidad Sudamérica, el planeta está dado vuelta, como lo miramos en los mapas. Entonces, fue un trabajo muy fuerte, mucha energía, tuvimos unas experiencias muy fuertes. A la semana, sin saberlo, otro grupo viajó ahí, el grupo de Giselle, otra hermana de aquí, de hace muchos años, de Uruguay, y sin saber de que nosotros habíamos estado el fin de semana anterior, también trabajaron ahí y los guías le dijeron de que tenían que trabajar en la puerta. ¿Y saben dónde encontraron la puerta? Exactamente en el mismo lugar donde fuimos nosotros, en un cerro que es enorme, tiene varios kilómetros de largo. En el mismo, la misma piedra, en el mismo lugar. Sin saberlo, después, un mes después, nos íbamos a encontrar, íbamos a compartir las experiencias y no podíamos creer lo que nos contábamos, porque era realmente increíble. Así que cuando vino Sisto nuevamente de viaje, lo llevamos, no le dijimos nada,
y queríamos saber si él podía sentir la energía de Paititi en el lugar. Primero lo llevamos a otros lugares para ver si realmente lo confirmábamos, y sin decirle nada lo llevamos a ese sitio. Increíblemente, al llegar a casi 50 metros antes de llegar a la piedra, Sisto se frena y dice: "No, no puedo creer, brother, mira, acá es la energía de Paititi, mira cómo se siente". Y en esa salida y en ese lugar, Sisto iba a terminar de recibir información de la Dama de Luz sobre el futuro viaje a Paititi del 2010 y de las personas que debían de viajar. Vamos a cambiar de imagen. Los guías dijeron de que los extraterrestres, utilizando los lemurianos, hicieron el disco solar en un lugar de la Patagonia Argentina. Sisto viajó allá en el 2015, 2016, por ahí, no me recuerdo bien ahora. Recibió información, pudo visualizar y ver cómo se había creado el disco. Ahí recibió la información de que, aparte de los siete cristales, de los siete elementos que habían utilizado para hacer el disco, también habían utilizado cristales para programarlo y generar energéticamente el disco a través de la alquimia y de los sonidos y las emociones y de los sentimientos de siete sacerdotes lemurianos. En el año 2017, en el año 2016, perdón, los guías empezaron a hablar de que se debía hacer un nuevo viaje hacia Paititi, pero antes de ir ese viaje me pedían de que viajáramos a la Patagonia para poder sentir y comprobar y ver cómo era la historia y visualizar cómo había sido creado el disco solar. Así que con Diego Roca, con Rubén, empezamos a sentir, viajamos, nos unimos a los grupos de Treleo, a Olga, a Tina, a Rosa, a Silvia, que nos abrieron la puerta de su hogar, nos acompañaron y viajamos a este lugar que está en la foto, que se llama Los Altares, en el medio del desierto de la Patagonia Argentina. Un lugar hermoso, un lugar totalmente energético, te conecta por sí solo, al estar ahí te conecta con el pasado remoto, porque ahí los dinosaurios caminaron por donde quiera. Ahí pudimos tener experiencias, los guías, y ver las naves, y nos proyectaron en un sendra, en un lugar donde hay pinturas rupestres. Pudimos ver la creación del disco, pudimos ver a estos siete sacerdotes lemurianos, y nos mostraron cómo uno, o por lo menos lo que yo percibí, y lo que percibieron otros hermanos, era de que uno de estos sacerdotes lemurianos que creó el disco había sido una de las encarnaciones del Maestro Jesús. Entonces empezamos a entender un poco más la historia, la importancia del disco para la humanidad y lo que representa, no solo, ¿no? O sea, si realmente es así, si realmente uno de estos sacerdotes fue una de las encarnaciones del Maestro Jesús, dentro de ese gran disco, el corazón del corazón, están grabadas los sentimientos y las emociones de este extraordinario ser. Entonces hay una forma también ahí de conectarse, ¿no? Bueno, acá había puesto los siete metales. Todavía acá faltaba la información porque Sisto le iba a recibir, este es un mensaje anterior, Sisto y después iba a recibir de que también se utilizaran cristales. Estos cristales traídos de Orión, que ahora Sisto está haciendo las conferencias, ¿no? Fueron parte de los cristales que utilizaron. Vamos a la siguiente foto. A ver cuál es este. Bueno, ahora vamos a ir analizando un poco los mensajes que se fueron dando a lo largo del tiempo. Esta información también fue recibida en el año 2005 en Paititi, todos los mensajes que puesto después son todos de ahí. Cada uno de los discos solares, como espejos interdimensionales, se encuentran representados en el disco principal de Paititi, donde resuenan y vibran el mismo mantra, el Amón. Esto quiere decir de que todos los discos se activan a través del mantra Amón. Esta información fue recibida en el año 2005, pero en el año 2007 tuve la oportunidad, junto con Hugo Piris y con varios hermanos, con Francisco Sosa también de Perú, con Rubén Astacio, y Johnny Luciano, República Dominicana, con Iñaki González y con Luis Toyo de México, viajamos a la Base Azul. Ahí nuevamente los guías, en la Base Azul, en la Montaña Azul, la montaña mágica donde los guías dicen
de que se encuentra la base extraterrestre más grande del planeta, guiado por los venusianos, los guías nos dijeron de que sí, que a través del mantra An Om se activa y se conecta uno con los discos solares. No solo con el de Paititi, sino con los otros 12, o sea, los 13, y al mantralizarlo y al canalizar esa energía, se van alineando y se van activando en todos. Los nombres de los mismos están en relación con su ubicación y no con una denominación especial. Cada disco no tiene un nombre específico, sino simplemente lo que tiene es, bueno, el disco de Uruguay porque se encuentra en Uruguay, pero podía haber estado en Argentina o en Brasil, o el disco de, no sé, si de ahí en Chile, o si hay en Ecuador, o si hay en Colombia, o en República Dominicana, o en México. Cada país habrá de identificarlo. Por supuesto que hay hermanos que ya los han identificado. Entonces, cada país se denominará de esa manera. Pero no nos dicen de que tenga un nombre específico el disco, sino que es el corazón del corazón, se activan y todos los demás se denominan por la ubicación. Son como pequeños corazones que deben mantenerse vibrantes, que se complementan con el disco principal. Si nosotros nos conectamos con los discos menores, estos se complementan con el disco principal y es el que fortalece esa red de luz planetaria y esa protección en el planeta. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahora ya conocen que el corazón del corazón debe latir fuerte para lograr la resonancia con todo y con todos. La activación consciente del gran disco facilitará el alineamiento general de los demás discos en todo el mundo, tanto en el que está en el Gobi como en el de Egipto, el de España, el de Inglaterra, el de Camboya y el resto que se encuentran en toda América, incluyendo el Caribe. La siguiente imagen. Los discos solares están diseminados por el planeta y están siendo activados desde vuestro interior, o sea, desde nuestro corazón. El trabajo con ellos y con ellos, tiene que hacerse libre de todo nacionalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa en el país que esté el disco. Lo importante es conectarse. Si un día me conecto con el de Paititi, genial. Al otro día me conecto con el de Uruguay, o el de Egipto, o el de Gobi, o el de República Dominicana, o el de Colombia, o el de Argentina. Lo importante es que nos conectemos. O sea, no es un trabajo de solo los grupos o la misión del país donde se encuentra, sino que es un trabajo de todos para poder sincronizarnos y poder canalizar y entrar en contacto con esta herramienta tan poderosa. Dice, ustedes pueden activar los discos solares desde cualquier punto energético del planeta que esté conectado con la Hermandad Blanca. Lo podemos hacer en nuestra casa, pero sería mucho mejor que fuéramos a estos lugares. Que como les dije al principio, este maestro, este ser de la Hermandad Blanca, dijo que en todos los lugares, en todos los países, hay lugares de conexión con la Hermandad Blanca. Hay que encontrarlos, hay que reconectarlos, hay que abrir la puerta. Y hacer que estos se alineen y resuenen desde allí con todos los demás. La siguiente imagen. Accedan al conocimiento entrando en contacto con él y con lo que significa. Está en su ADN, en nuestro ADN, y a su alrededor en esta tierra reservada por la Hermandad Blanca. Cuando se recibió este mensaje en el Paititi, al principio yo lo leía y todos los hermanos lo leíamos y pensamos que la tierra reservada por la Hermandad Blanca era el Paititi. Pero recordemos que también los guías dijeron hace mucho tiempo que la tierra reservada para albergar a la nueva humanidad era Sudamérica. Entonces es importante también de que en todos estos países, en toda esta región, está esa información, está esa energía, está ese conocimiento, pero también está en nosotros. Cuando nosotros nos conectamos con esta herramienta, cuando la activamos, cuando empezamos a vibrar en cuarta dimensión, empezamos a permitir y dejar salir que desde nuestro ADN salga toda esa información que ha sido guardada durante todas nuestras encarnaciones y durante toda nuestra vida y nuestro compromiso dentro de la misión. Todo está vivo en vuestro mundo, no solo porque respira, sino porque siente. No solo es importante saberlo,
Nosotros lo sabemos, pero hay que mantener los lazos dejando que la vida se manifieste a través de ustedes. Este pedazo del mensaje es de suma importancia y me recuerda porque ayer con Daniel y Yohaira estuvimos en otra charla de Zoom hablando del corazón planetario y de lo que implica la iniciación del corazón cristal del planeta, de recibirla. Y yo creo que esto está muy vinculado a eso, porque acá lo que se nos está diciendo, dice, todo está vivo en vuestro mundo, no solo respira, sino porque siente, todas las cosas sienten, todas las cosas respiran, pero no solo es saberlo, sino tomar conciencia de eso. Una cosa es tener el conocimiento y saberlo, pero otra cosa es tomar conciencia, que requiere ya de sabiduría y de poder aplicar ese conocimiento. Otra imagen, por favor. Ábranse a recibir el libro de las vestiduras blancas, abriendo sus mentes y corazones, porque más que una historia o una profecía es una revelación que se ha ido complementando con la que han de conectarse en cuarta dimensión. El disco nos conecta con la cuarta dimensión, ya estamos, el planeta ya está en cuarta dimensión, pero falta que toda la humanidad empiece a vibrar en la cuarta dimensión. A veces esporádicamente tenemos conciencia de esa cuarta dimensión, pero todo en el planeta nos juega en contra, ¿no? Toda esta negatividad, toda la negatividad hace de que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor nos baje la vibración y nosotros en lugar de estar conectados con esa cuarta dimensión, estemos cada vez más apegados al plano. Por eso es que tenemos que tomar conciencia y a medida que tomamos conciencia y entramos conscientemente en esa cuarta dimensión, el disco solar es una buena herramienta para conectarse con eso, podemos tener la capacidad y la capacidad y la convicción de que podemos transformar las cosas negativas que pasan en nuestro mundo. Al ser Sudamérica el continente elegido para la nueva humanidad, Sudamérica en toda su historia ha sido objeto de mucha acechanza de la negatividad hacia cada uno de los países y hacia la población de Sudamérica. La conquista, las matanzas de indígenas, gobiernos militares, dictaduras, la gente que se tiene que ir a vivir a otro país porque no tiene, económicamente se deterioran las economías de los países. Entonces siempre estamos en altibajos, pero tenemos la capacidad, eso es para mantener a la población de Sudamérica en un estado vibratorio bajo y preocupada, pero nosotros tenemos la capacidad de revertir todas esas cosas. Recordemos el viejo mensaje de Gosal que decía, los ramas tendremos mayor preponderancia que los gobiernos porque daremos esperanza en la mayor desolación. Y eso es parte de la misión de los ramas. Tenemos que tenerla presente, tenemos que ser conscientes de eso. Está en nosotros. No es necesario que todos seamos tipo Sisto Paz o Ricardo González que salgamos a dar conferencias en el mundo. Simplemente de dar ejemplo de vida, de dar un ejemplo de cambio, de conciencia despierta, de corazón aperturado, de amor a la vida, y simplemente con eso ya estaremos dando un gran mensaje, estaremos colaborando, más si hacemos todos nuestros trabajos de irradiación, de canalización, cuánto piensen cuántas cosas podemos transformar. Están nosotros, los guías ya lo han dicho, tenemos que tener más confianza en nosotros. Los discos llegarán a ser entregados, miren qué importante esto, los discos llegarán a ser entregados, llegado su momento por la hermandad blanca del espacio y de la tierra a la humanidad en un futuro cercano. Eso quiere decir que cuando nosotros estemos realmente vibrando en la cuarta dimensión, nos van a entregar o a devolver esa herramienta que en algún momento otras civilizaciones lo tuvieron, pero no tuvieron la conciencia como para tenerla y manejarla, como fueron los incas. Los incas tuvieron físicamente el disco, estaban en Cusco, en el Coricancha. Aquellos que tengan la oportunidad de ir, de los que fueron, genial, los que no han ido, cuando se abran las fronteras, que vayan, que sientan la energía del disco solar. Todavía cuando uno llega al Coricancha, va a la pared de roca que está curva, que está bien hacia el frente del templo, si uno puede concentrarse, hacer dermóptica ahí, porque a veces hay mucha cantidad de gente, pero si puede llegar ahí, va a poder sentir todavía la vibración. Hicimos un trabajo con los hermanos que fuimos en el 2007, con Pancho, con Hugo, con,
con todos los demás hermanos, Panchito que anda ahí se recordará, hicimos un trabajo extraordinario en ese lugar de reconexión con el disco, de reubicar la energía del disco en el Coricancha para devolverlo, para que la vibración del disco siga estando en esa ciudad de Cusco y para que irradie todo el Perú también. Vamos a ir a la otra imagen. Esta ya creo que es la última. Dice así, el tiempo ha llegado para que cada uno ocupe su lugar y actúe. Recuerden que ustedes son creadores de realidades, creadores potenciales de alternativas diferentes, llave y enseñanza en un universo que se encontraba en un callejón sin salida. Eso lo dicen los guías, ¿no? Y los maestros. Están hablando de nosotros, los misioneros, los guardianes del tiempo, los instructores de la nueva humanidad. Estamos con ustedes y lo estaremos hasta el momento del traspaso dimensional y aún más. Ya hemos dado ese traspaso dimensional en el 2012. Los guías siguen acompañándonos, siguen apostando por nosotros. Lo único que ahora ellos saben que nosotros tenemos la sabiduría, el conocimiento y que ellos están esperando que nosotros lo pongamos todo en marcha, que lo estamos haciendo, pero siempre nos dijeron, lo están haciendo bien, pero aún lo pueden hacer mejor. Llama a los que son, a los que han estado y siguen siendo, a aquellos que han vibrado y han hecho vibrar a los demás en el espíritu de la misión, a aquellos que han apoyado y lo siguen haciendo. Busca el concurso de aquellos que aman, comprenden y sienten el mensaje y que están dispuestos siempre a ayudar al servir al plan. Con su compañía y presencia todo se dará y se fortalecerán mutuamente dándoles nosotros un nuevo impulso. Perdón, voy a ampliarlo porque no se ve todo, ¿te parece? Dale. Con su compañía y presencia todo se dará y se fortalecerán mutuamente dándoles nosotros un nuevo impulso, un nuevo comienzo, el necesario para culminar lo empezado y ayudar con ello a todos y a todo. Bueno, hermanos, hasta acá fue mi resumen. Sé que la información del disco es mucho más amplia. Podríamos hablar mucho más, hay muchos más mensajes, hay mucha más información, pero sería bastante larga y extensa. Solo quise hacer un resumen y motivar a que cada uno también busque la información y la analice y la comparta en sus grupos. Y bueno, si hay preguntas, si hay algo que quieran comentar, yo le doy las gracias por haberme escuchado atentamente, espero que no los haya aburrido y que haya servido la charla. Sí, solo faltó la última partecita que ya la tienes en la pantalla, Darío, si la puedes... Yo la leí, pero la leemos de nuevo. Llama a los que son, a los que han estado y siguen siendo, a aquellos que han vibrado y han hecho vibrar a los demás en el espíritu de la misión, a aquellos que han apoyado y lo siguen haciendo. Busca el concurso de aquellos que aman, comprenden y sienten el mensaje y que están dispuestos siempre a ayudar y servir al plan. Con su compañía y presencia todo se dará y se fortalecerán mutuamente, dándoles nosotros un nuevo impulso, un nuevo comienzo, el necesario para culminar lo empezado y ayudar con ello a todos y a todo. Esto es un mensaje que recibió Sisto, donde los guías le dicen que haga un llamado, porque hay muchos servidores de la luz, hay muchos hermanos en el camino, que por diferentes razones a veces se han alejado un poco, pero que todavía sienten el llamado en su corazón, que todavía aman y que sienten el mensaje, y que están dispuestos siempre a ayudar a todas las personas, estén o no estén en rama. Si hay muchas personas, hoy vemos que con todo esto de la pandemia, con todas las cosas malas y negativas que están pasando en el mundo, aparentemente, pero se está despertando en conciencia, la gente está abriendo su mente, está abriendo su corazón, y se está volcando a una vida más sana, al contacto interior, al contacto con el prójimo, a solidarizarse, a sentir de que la tierra estaba necesitada de un cambio. Nosotros vimos en las imágenes cómo cuando la gente estaba encerrada en su casa y dejó de andar caminando por la calle, los animales volvieron a cubrir lugares increíbles. Los,
los delfines entraban en los ríos, los peces, los pájaros volaban, los animales corrían por las ciudades como si fueran las selvas o el campo. Entonces, el mundo se frenó y dio paso a la vida, ¿no? Y ahí estaba donde ese mensaje donde decía todo vibra, todo vive, todo se manifiesta, todo se conecta y se comunica. Y tenemos que dejar, tenemos que conectar con ese espíritu planetario, con esa dama de luz, con este ser, con esta madre tierra, que es nuestra madre cósmica, que es la que nos da la energía vital como para nuestra evolución y seguir adelante. Y ahí yo ya invito a Daniel que para unas próximas charlas hable de la experiencia de canalizar el corazón cristal del planeta y la importancia y el mensaje que tiene de fondo, que es tan importante, como dice Sisto en este momento, para todo lo que está pasando y para que nosotros sigamos fortaleciéndonos. Le doy las gracias nuevamente a Yohaira, a Daniel, a Patricia, porque me han permitido poder charlar con todos ustedes y a todos ustedes por escucharme. Si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo. Gracias, Darío, por tus palabras. Realmente nos has llevado por todo un viaje de los orígenes de los discos, las comunicaciones importantísimas que nos ayudan a reflexionar de que en realidad nosotros creamos esa nueva realidad y que estamos en esa realidad de la cuarta, pero para muchos todavía dicen de que todavía no estamos, pero sin embargo la experiencia que muchas personas, sin ser de los grupos de contacto, están viviendo esa nueva realidad. Solo que hay que generarles esperanza, hay que ayudarles a entender esta nueva realidad que estamos todos vivenciando, ¿no? Y creo que es importante esa conexión, que no solamente hay que percibirla con los sentidos, sino hay que percibirla desde y hacia el corazón. Muchas gracias, Darío, por tus palabras. Creo que hay muchas preguntas. Creo que Marisa y Ribarne tiene varias. Sí. La veo haciendo señas a Marisa, que tiene cerrado el micrófono, no te escucho, Marisa. Si puede activar su audio, por favor. Ahí va. Darío, quería preguntarte si el disco solar de acá, que está supuestamente, siempre digo que está supuestamente, por más todo lo que hayan vivido, ¿no puede aparecer en otro lugar? Sí, claro. Qué buena pregunta, Marisa. Más allá de la información, de la confirmación que nos pueden haber dado del disco, si está en Arequita, el disco se puede teletransportar, todos los discos se pueden teletransportar. Entonces uno puede estar en la estancia de la Aurora y visualizarlo y sentir lo que está ahí, porque una vez que uno se conecta de corazón, activa su corazón y se trata de conectar con el disco, en este caso el de Uruguay, no importa la razón donde se encuentre, lo importante es conectarse con el disco y el disco solo se va a teletransportar, se va a mover del lugar. Por eso hoy la pregunta que hacía también en María Julia, los discos se mueven de acuerdo a la vibración y a la conexión con los grupos. Puede estar en, yo puede que... estar en... Sí, dime. Porque yo lo visualicé, lo sentí, y más en 33. Sí, también. Y justo había una cascada muy grande y había dos piedras al costado. Para mí ese lugar siempre fue que me llamaba como que me, una cosa que me... ¿Ah? Por eso pregunto, está, porque está para mí puede ser que esté ahí. Perfecto, no nos preocupemos mucho del lugar donde está, sino que preocupémonos... De sentirlo. Tratemos de conectarnos con los discos. El hecho de ubicarlo es meramente algo anecdótico. Simplemente es como me decían los maestros, o sea, en cada lugar hay varios lugares de conexión con el mundo intraterreno. Ubiquémoslo, trabajemos sobre ese lugar para conectarlo con los retiros de la Hermandad Blanca de la Tierra. El lugar ya está conectado desde abajo hacia arriba, para decirlo de alguna forma. Falta que nosotros abramos la puerta desde arriba hacia abajo, de que nosotros hagamos esa conexión. Entonces ahí a donde vayamos, ahí vamos a estar en conexión, no solo con el disco solar. O sea, uno puede estar parado en el Uruguay o en Perú y conectarse con el disco
de Egipto, con el disco de Inglaterra, con el de España, con el disco que uno sienta. Muchas veces hemos ido a salidas, incluso a la playa, y los guías nos decían de hacer triangulaciones y hacer conexiones con los discos, a veces de Egipto. Nos ha pasado en el grupo, hacer conexiones con el disco de Egipto o con el disco de Inglaterra. Y muchas veces esas conexiones son para canalizar información de acuerdo a la información que está guardada en esos lugares o del pasado de esas civilizaciones, como puede ser la egipcia, puede ser la celta, puede ser la maya, puede ser la inca, puede ser, no sé, cualquier civilización, para ver el pasado, para conectarnos, para descubrirnos, a veces descubrir otras encarnaciones, a veces descubrir esos otros lugares. O sea, en este caso, nosotros lo sentimos ahí y encontramos esa simbología que nos dice que podría estar ahí. Pero ya le digo que no es necesario, no es una competencia de decir, acá está acá, o allá, no importa, en España pasó bien. Muchísimas gracias, excelente todo. Gracias. Lo importante es que nos conectemos. Sí, la verdad que necesitaba. Gracias. ¿Alguien más? Hola. 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 Sí, hola. Darío, yo tenía dos preguntas cortitas. Una, en el Cerro Arequita, ¿la piedra que mencionaste es la que se encuentra en la cueva de los murciélagos? No, está en el bosque de Ombúes. Está, ya sé, gracias. Y la segunda es, ¿en qué fecha fue que viajaron al Paititi en el 2010? Bueno, siempre se va en la semana 33, en realidad fue casi todo el mes de agosto. Agosto, perfecto. Muchísimas gracias. El mes de agosto, en la semana 33, los guías dijeron de que la Hermandad Blanca se reúne en Paititi, hace una especie de concilio, los maestros se reúnen ahí. Por eso también es bueno que en esas fechas, en agosto, todos los grupos se traten de, en el lugar que sea y a donde cada uno lo sienta con mayor vibración, se reúna en lugares de contacto con la Hermandad Blanca, porque es una buena forma de conectarse con el retiro de la Hermandad Blanca, con esa sabiduría, con esas energías, como para que también laboren sobre nosotros, despertemos en conciencia y recordemos información. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, Darío, si podrías hablarnos un poco más del mantra Am Om para que las personas sepan cómo conectarse con los discos a través de este mantra. Bueno, eso fue canalizado allá en el viaje del 2005. Se daban las pautas de mantralizarlo en, como se dice. Lo importante, más allá de la forma de mantralizar, como siempre hablamos con Sisto, es la intención más que la forma de hacerlo. Si bien en el mensaje decía de que lo hiciéramos en determinadas frecuencias, o sea, si no simplemente, porque no todos somos cantantes y podemos localizar la clave justa para llegar a la nota justa, digamos, del mantra. Simplemente es ponerle el corazón y poder pensar y de corazón tratar de canalizar esa energía y realizar esa conexión. El Am Om es simplemente mantralizarlo como mantralizamos el Rama o mantralizamos el Om o mantralizamos otro tipo de mantra o nuestro nombre cósmico. Es buscarle nosotros mismos nuestra propia clave, nuestra propia vibración. Llegar a esa conexión con nuestra actitud, vale más la actitud que la técnica. Ese es mi propio consejo. O sea, el hecho de poder conectarse con el disco energéticamente y de corazón a corazón, por eso el disco siempre habla, ¿no? El corazón del corazón. Esa energía nos activa interiormente y nosotros nos activamos a través de la canalización de esa energía, activamos una cantidad de cosas internas. Por eso les decía, o sea, si nosotros llegamos realmente más allá de las estructuras, de las formas,
de las prácticas que realicemos. Lo hacemos realmente con conciencia, lo hacemos con una actitud positiva y realmente interiorizados en eso. Podemos llegar a conectarnos con el pasado de la Tierra, con otras dimensiones, con otros planos, con otras conciencias, con esas emociones y sentimientos que fueron grabados ahí. Por eso están todos esos corazoncitos grabados ahí, que fueron las emociones y los sentimientos que dejaron plasmados los lemurianos, la primera raza originaria del planeta, en ese disco, en esa herramienta. Entonces, vamos a estar conectados no solo con algo físico, sino también con algo emocional. Gracias, Darío. Luis Hernán, quiere hacer una pregunta. Sí. Mira, tú hablaste acerca de cuando se generaron los discos solares, y que hubo una descompensación o que estuvimos en peligro de que la Tierra pasara, se perdieran. No me quedó claro qué es lo que pasó cuando se empezaron a crear los discos. Lo que ocurrió es que en el pasado, cada vez que ingresaba, ustedes saben que la Tierra está en un tiempo alternativo, como una especie de burbuja que genera que el tiempo adentro de la Tierra esté viviendo mucho más acelerado que el resto del universo. En esa cúpula, en esa matriz que se creó alrededor del planeta, para poder ingresar tenían que abrir un portal dimensional. Los extraterrestres venían con su tecnología, con su nave intergaláctica, venían, abrían el portal e ingresaban. Hacían lo que tenían que hacer, pero cuando pegaban la vuelta y querían ubicar el portal que habían abierto, resulta que ese portal se había duplicado o se había expandido y no tenían el conocimiento, no tenían la exactitud de cuál portal tomar. Si tomaban el portal equivocado para volver al real tiempo del universo, podían perderse quién sabe en qué dimensión o en qué parte del universo que capaz que no podían retornar más. El tema es que en la matriz en la que estamos, en este tiempo alternativo, para nosotros es algo normal, pero para los extraterrestres les genera una cierta confusión, una cierta pérdida de conocimiento. Entonces fue como una especie de pequeña trampa, digamos, de la hermandad blanca de la estrella, los 24 ancianos junto con los 9 de Andrómeda, para que aquellas civilizaciones que ingresaran a la Tierra, ingresaran al tiempo alternativo, no se fueran, no vinieran y generaran algo en contra del plan cósmico, sino que se quedaran atrapadas acá y terminaran colaborando. Evidentemente muchas de esas civilizaciones no cumplieron con esa, con eso, y muchas estuvieron sí a favor y muchas estuvieron en contra, como los Oriones, por ejemplo. Entonces terminaron agrediendo a los lemurianos en aquel entonces, terminaron generando un disturbio con los pleyadianos, que los involucraron, les hicieron psíquicamente mezclarse con los humanos sexualmente, y terminó saliendo la raza los atlantes. Pero claro, quedaron atrapados en el planeta. Entonces cada raza que entraba iba abriendo un portal diferente. Al final había demasiados portales y se les estaba haciendo ya demasiado complicado, y ellos sabían de que si los portales se iban expandiendo en el planeta, podían de alguna manera generar una especie de mega portal que tragara el planeta y lo proyectara quién sabe a dónde, y ahí sí definitivamente se perdieran y no pudieran volver más ni a sus planetas de orígenes ni al real tiempo del universo. Entonces decidieron hacer esta herramienta, el disco solar, con 7 metales y minerales que a veces habían traído desde afuera también del planeta, para reactivar el planeta Tierra, para reactivar el corazón cristal del planeta, pero se dieron cuenta de que solo eso no hacía falta, no era suficiente. Tuvieron que emplear las emociones, las vibraciones y el sonido de gente nacida misma en la Tierra, porque es a través de los humanos nacidos en la Tierra que se iba a encontrar el portal correcto. O sea, entonces ahí fue cuando utilizaron a los lemurianos para poder crear el disco solar. Uh-huh. Oye,
¿Dónde puedo, cómo se puede uno interiorizar más acerca de esto? Es como una historia. Claro, eso está todo en parte de lo que ha escrito el plan cósmico de Sisto Paz, está en internet, están las conferencias también que da Sisto por ahí. Bueno, eso es material que se reparte dentro de, lo, de los grupos. Hace muchos años ya que la última información fue la que se recibió en el 2016, 2017, por ahí, 2016. Pero todo esto es parte del plan cósmico. Todo, yo sé que a veces el plan cósmico es como una especie de libro de historia que cuenta parte de la historia, que los extraterrestres han contado parte de la historia del planeta y de la humanidad, parte porque la historia es muy larga. Recordemos que los extraterrestres nos dijeron que los lemurianos aparecieron hace 80.000 años atrás, los atlantes aparecieron hace 30.000 años atrás. Nuestra civilización, la que estamos hoy viviendo, apareció con los sumerios hace 7.000 años atrás. Antes estaban los cavernícolas. Entonces, o sea, es tan larga la historia que, claro, yo entiendo que a veces se hace poco tedioso leerlo para la mayoría de los integrantes de los grupos, pero es importante leerlo porque por algo nos lo dieron. Es para poder comprender cómo se fue vivenciando y cómo fue evolucionando los pros y los contras que se tuvieron a lo largo de la historia, las diferentes humanidades, las cosas que hicimos bien y las cosas que se hicieron mal. Hace unos años atrás los guías decían de que hoy en día estamos volviendo a cometer los errores que en el pasado los atlantes y los lemurianos habían cometido. Entonces, siempre nos dijeron, recuerden, trabajen consigo mismos, con su interior, con su despertar de conciencia, con su maestro interior. ¿Para qué? Para recordar. Pero no para recordar si fue Pedrito en una vida anterior, sino para recordar lo que se vivió, las experiencias, el crecimiento en cada civilización, los errores que se cometieron, los diferentes procesos que hubieron. Los incas fueron un parte de un proyecto para poder seguir avanzando cada vez más. El proyecto sumerio, el proyecto de los egipcios. El tema es que también hubieron intervenciones de extraterrestres que no venían con muy buenas intenciones y los que estaban en contra de ese plan cósmico y en contra de que la humanidad y la Tierra fuera a través de nosotros, donde ellos aprendieran y donde de ellos vieran como para poder experimentar y poder ver los errores que ellos mismos hicieron y cortaron su propia evolución. En el año 2010, en el viaje de Paititi, se recibió la información de por qué nosotros teníamos que conectar con el espíritu planetario, o una de las razones, ¿no? Nos explicaron de que los extraterrestres en sus planetas de orígenes, antes de que existiera la Tierra y la humanidad, en sus planetas de orígenes, habían evolucionado tanto psíquica y tecnológicamente que habían llegado a un punto donde no le dieron cabida al espíritu de sus planetas de regenerar nueva vida. Ellos mismos, a través de la alta tecnología, de la genética, empezaron a crear nuevas especies y hacían recrear las especies de plantas, de animales, de insectos. Y dejaron que y llevaron a un punto de que la propia naturaleza del planeta no tuviera ni la fuerza, ni la voluntad, ni la capacidad de poder regenerar nueva vida. Llegó un punto que la propia espíritu planetario quedó como una especie de sueño, de stand-by, donde no generó más vida. Y eso ocasionó que esa fuente de energía, esa fuente con la que nosotros nos conectamos, que nos da la vida, nos alimenta, nos prevé de energía vital, se quedara estancada, ¿no? A nosotros, a ellos, a los extraterrestres, y eso fue parte también de su estancamiento evolutivo. Ellos mismos se autogeneraron el estancamiento evolutivo. No tenían la fuente ni la energía vital de su propio planeta, y no supieron cómo rehabilitarlo. Y también a través de nuestro contacto, de nuestras experiencias, nuestros aciertos y nuestros errores, ellos van visualizando, aprendiendo, están observando. Cuando leía uno de los mensajes del disco, dice que el disco no solo refleja, sino que reflecta
Y entonces quiere decir de que lo que pasa en la cuarta dimensión, si nosotros nos conectamos con el disco, nosotros absorbemos, visualizamos y sentimos lo que pasa en la otra realidad, en la cuarta dimensión. Pero a su vez, todo lo que pasa en la Tierra, si nosotros lo conectamos y si el disco está aperturado y alineado, empieza a proyectarse hacia la otra realidad. Y empieza a afectar el real tiempo del universo y empieza a proyectar todo eso que nosotros hacemos, lo bueno y lo malo, por eso hay que hacer cada vez más bueno, todo eso se proyecta hacia la otra realidad y también los empieza a envolver y los empieza a activar y a modificar. Entonces, si será importante esa conexión y si es importante la evolución humana, o sea, porque por algo somos la expectativa cósmica, o sea, y por algo ellos apuestan a que nosotros podamos enseñarles de todo lo que nosotros hacemos, no es solo para que nosotros, en realidad ellos no son buenos, pero tampoco han sido tan buenos, o sea, lo han hecho de que nosotros tratemos de evolucionar, pero en realidad es para ellos aprender de nosotros en este camino, en este proceso que nosotros llevamos adelante. Ellos están mirándonos y observándonos detenidamente. Por eso se decía en la antigüedad y en las religiones como la cristiana que la Tierra era el centro del universo. Pero no era porque todo giraba alrededor de la Tierra. Era porque toda la expectativa cósmica estaba centrada en la Tierra. La Tierra es el único planeta del proyecto de 8 planetas que pudo sobrevivir. 4 planetas se destruyeron, los otros 3 quedaron estancados porque fueron demasiado la interconexión con los extraterrestres se hizo demasiado obvia, demasiado cercana, y quedaron en un plano demasiado mental y no lograron acceder a ese plano espiritual de que ellos están esperando. Y bueno, nosotros con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestros idas y venidas, bueno, se los estamos demostrando. Estamos superando y hemos superado cantidad de crisis a lo largo de más de 80.000 años. Y ahora esto es parte de eso. Y se los estamos demostrando y nosotros nos tenemos que demostrar porque tenemos la capacidad. Yo digo que tenemos tantas herramientas y no las utilizamos. Los discos solares, el corazón cristal del planeta, toda la sabiduría, el conocimiento que nos vinieron los ancianos de la hermandad blanca, los guías extraterrestres. Tenemos ayuda de todos los colores. Pero a veces queremos que bajen las naves y que nos rescate y que nos lleven a vivir a la Luna o a Marte o yo qué sé. Tenemos todo acá, tenemos todo. Lo único que hay que tomar conciencia de eso. En el año 2009, en el encuentro mundial que se hizo aquí en Uruguay, en Punta Colorada, se abrió un centro enorme, un centro Jimbra, con más de 220 personas pasando el centro. Entonces los guías dijeron, en ese punto, no en ese lugar, sino desde ese momento, se empezaba a gestar los instructores del nuevo tiempo. ¿Qué son los instructores del nuevo tiempo? No es que seamos solo los ramos, es todas aquellas personas que despiertan en conciencia y que empiezan a transmitirle al resto todo su conocimiento. El que llega primero le transmite el que viene atrás. Es como el hijo más grande que le va transmitiendo a los hermanos más chicos todo lo que aprendió primero. O sea, no es uno mejor que el otro. Simplemente uno consigue el conocimiento antes y si no es egoísta, si es generoso, lo empieza a transmitir. Y ahora ese es ese momento. Llegamos a ese momento y tenemos que empezar a transmitirlo. ¿Cómo lo transmitimos? Hablando, compartiendo, siendo ejemplo, nada más. Los mensajes, los guías decían, ustedes traten de dar el mensaje de fondo de la misión. ¿Cuál es el mensaje de fondo? No es necesario que nosotros salgamos a decir, existen extraterrestres, vienen en platos voladores, y nos conectamos a través de una puerta dimensional. Simplemente decir, el mensaje de fondo es el mensaje de cambio, de conectarse con uno mismo, de conocerse, de conocer los defectos, de conocer las virtudes que las tenemos muchas. En la medida que conocemos nuestros defectos, los podemos ir superando. Los guías decían, no empiecen con el defecto más grande que tienen, porque nunca lo van a superar, sino empiecen con el más chico. Y una vez que lo superaron, siguen con el otro más chiquito. Y cuando vaya pasando un tiempo se van dando cuenta de que se superaron en cantidad de cosas. Pero a su vez se van a empezar a dar cuenta que tienen una cantidad de virtudes. Que las tienen que aplicar, que las tienen que sacar a la luz. Y que a la medida que se van juntando con otros hermanos, se va formando como una reacción en cadena.
Primero es, le decía el maestro Joaquín, lo que cambia en uno, en lo que cambien ustedes, cambiarán el mundo. Ustedes por sí solos no pueden cambiar el planeta, pero pueden cambiar su mundo interior. Si cambian su mundo interior conociéndose, lo que van a hacer es que van a cambiar y por añadidura, por ley de causa y efecto, van a empezar a cambiar su mundo alrededor. ¿Cuál es el mundo alrededor? El primero, nuestra familia, nuestros amigos, el donde comparto con mis compañeros de trabajo, en el club, no sé, en el barrio, como una relación en cadena. Cambio yo y empieza a ver el otro, y ahí el otro, ah, pero mirá, Darío, cómo cambió, y qué raro que está, y será para bien, y bueno, y así vas, se va sumando. Hoy vemos, hace 40 años atrás nadie hablaba de espiritualidad. Hoy todo el mundo en la televisión, en cualquier programa, se habla ya de espiritualidad, se habla de contacto, se habla de meditación, se habla de hacer yoga, de hacer reiki, de hacer cualquier cosa. Bueno, el mundo va cambiando. Lo que pasa es que a veces nos quieren pintar en un mundo muy negativo, pero el mundo se ha transformado radicalmente de hace 40 años cuando empezó, 46 años cuando empezó la misión Rama en este plano, hasta acá se ha modificado mucho. Uy, yo sigo hablando y no me doy cuenta de la hora, discúlpenme. Gracias, Darío. No, gracias a ustedes por escucharme. José Siniegas tiene su audio aperturado, quizás tiene una consulta. Sí, gracias. No sé, ¿me están copiando? Sí, te escucho, José. José, se apagó. Apagó el audio, ¿no? Sí. Ya, le estaba dando las buenas noches. Muy interesante, como todo, todo lo que se comenta, se dice, se hace, es muy interesante y nos ayuda siempre, ¿no?, a refrescarnos, porque somos muy olvidadizos aquello que nos sirve para despertar, ¿no? Entonces, saludar a Daniel, Yajeida, a todos los hermanos que están aquí en el Zoom, y a Darío Silva, que de primera vez que yo lo escucho, lo puedo ahora con esta maravilla, ¿no?, del WhatsApp, nos podemos ver y podemos, ¿no?, conversar y decirnos lo que, y expresarnos, ¿no?, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento corporal. Quería hacerle una pregunta, muy interesante. Si hay alguna experiencia sobre alguna iniciativa o pauta que nos propicia el disco, ¿no? Cuando hay su acceso a este disco, que han estado muy bien explicando, y su conexión para que en alguna medida podamos cada uno de nosotros ayudar, ¿no? Y poder contrarrestar sucesos difíciles que están sucediendo a diario, a nivel local, a nivel de nuestro país, a nivel del continente y del planeta Tierra, ¿no? Que es el centro de observación de los maestros y que están ahí los guías en la incógnita. Ellos no necesitan hacer actos espectaculares ni estar haciendo, pues, ¿no?, apariciones como muchos quizá les gustaría, como muy bien lo he explicado, ¿no?, ni a nosotros, sino más darle el comportamiento, la actitud y lo que hagamos nosotros en el silencio. Como dice, dar con una mano y que la otra mano no lo sepa. Y si ayudo a alguien, tampoco, que no sepan que yo fui, sino la acción, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Porque están sucediendo hechos últimamente, pues, secuenciales, que simplemente nosotros nos comportamos como espectadores. Y yo realmente me siento yo incómodo, ¿no? Más aún siendo un participante de esta misión Rama, una de las ramas, por decir, de la hermandad blanca, que me pueda comportar solamente como un mero expectante, ¿no? Y no pueda yo aportar, tener claves para poder yo, poder un poco aplacar o revertir estos sucesos, si es que eso es posible y esté enunciado en el disco, y podamos no volver a repetir, por lo menos en esa intensidad, lo que sucedió muy bien, el que estuvo explicando Darío, que le felicito su exposición, lo que sucedió a los atlantes, lo que sucedió a los lemurianos, ¿no? Esa es mi pregunta, y les agradezco ¿no?, su respuesta, que nos pueda... Gracias, José. Sí, claro, por supuesto, si nosotros aplicamos todo lo que hemos aprendido en Rama,
si nos conectamos con este tipo de herramientas que para algo están en el planeta y los propios guías nos dicen de que en un futuro la darán hasta físicamente a la humanidad, como vamos a ser guardianes de estos discos solares. El disco solar, al conectarnos, lo que hace es fortalecer esta red de luz planetaria, este cristal de luz que está alrededor del planeta, elevando la vibración y conectando hacia la cuarta dimensión de conciencia, despertando conciencias en la gente a nivel energético y elevando la vibración del planeta. Por eso nos pidieron durante todo este año que nosotros hiciéramos estas conexiones. Desde acá, desde el Uruguay, muchos grupos lo han sentido. Pero también no solo protegiendo al país, sino también están protegiendo al planeta. Si una vez que nosotros, a través de las irradiaciones, a través de la conexión con el disco solar, a través de la conexión con el espíritu planetario, lo que hacemos es elevar la vibración del planeta, despertar la conciencia del ser humano, y entonces ese tipo de cosas van a dejar de pasar, ¿no? Eso, nosotros tenemos la capacidad de creer y de crear. Si nosotros creemos cosas positivas, un cambio en la humanidad y el planeta, eso se va a lograr. Los guías ya hablaron de la masa crítica, la raíz cuadrada del total de la población de la humanidad. No hay que llegar a los 7.000 millones. Con que solo la masa crítica, un porcentaje muy pequeño de la población del mundo, tome conciencia y trabaje conscientemente con respecto a la transformación del planeta, eso se va a concretar y en la medida que cada vez seamos más, se va a hacer más rápido. El tema es que nosotros somos los seres humanos, los guías nos han dicho que somos como muy inconstantes. Nosotros tenemos muchos altibajos. O sea, hoy estamos bien, pero mañana nos pasa algo y enseguida bajamos y nos desvibramos. El tema es poder mantenernos lo más alto posible. Sobre todo no caer en el error de los temores, porque lo que hace la negatividad es atemorizar a la gente para bajarle la vibración, para que esté concentrada en todos esos problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas políticos, incluso hasta en los deportes, ¿no? O sea, tener la mente desconcentrada en otra cosa. Digo, distraernos hace que nos distraigamos. Ese es el juego de la negatividad. Entonces, por esa razón, nosotros trabajamos en grupo, conformando una gran comunidad, no solo física, sino también mental. Los guías nos hablaron de fortalecer la comunidad mental a principio de año. Y miren lo que estamos haciendo. Hoy estamos reunidos, gente de Perú, de Uruguay, Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de todas partes. O sea, estamos acá trabajando, conscientes, conociéndonos, compartiendo, sintiendo de la misma manera, te vibrando de la misma forma. O sea, ¿y saben cuántos más hay que no se han conectado hoy? ¿Cuánta gente que hay? O sea, somos muchos, somos miles. No solo de Misión Rama, también hay gente que trabaja en otras misiones, hay gente que está colaborando, hay gente que hace meditación, hay gente que hace reiki, hay gente que hace canalizaciones. O sea, hay muchísima gente en el planeta que está trabajando para la transformación. Lo que nosotros tenemos en Misión Rama son determinadas objetivos, había 5 objetivos importantes de Misión Rama. Eso se tiene que ir cumpliendo y ir acercando. Uno de esos objetivos era, bueno, formar comunidades de base. Es lo que hemos hecho. Los grupos que tenemos en cada país, en cada ciudad, en cada barrio, esos son las comunidades de base. Pero esto también no es una comunidad de base. Estamos vibrando, pensando, sintonizándonos en una misma frecuencia. Pensando y sintiendo lo mismo, creando lo mismo. Lo sentimos en nuestro interior y lo plasmamos. Ahora, también el otro de los objetivos era canalizar el libro de la vestidura blanca. En estos 46 años se ha recibido parte de la información de ese libro de la vestidura blanca, que es la historia planetaria de la humanidad, para tener conciencia de quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero también está el contacto con la hermandad blanca, el contacto físico, el contacto a nivel astral, el contacto a nivel mental. Entonces ese contacto nos va a acercar a los maestros. O sea, los guías dijeron de que la primer hermandad blanca de la Tierra, que es el gobierno espiritual del planeta, fueron 32 seres extraterrestres que llegaron a una nave y se alojaron en Asia. O sea, a medida que fue pasando el tiempo y estos seres fueron llegando al contacto con seres, con personas más evolucionadas o que iban despertando de conciencia,
terminaron, se fue cambiando estos maestros extraterrestres que vinieron para apoyar el plan cósmico acá, fueron cambiando por maestros que estuvieron en el proceso de la Lemuria, en el proceso de la Atlántida, en el proceso egipcio, en el proceso maya, en el proceso inca. Entonces, ahora también lo que nos están diciendo de que va a llegar en esta humanidad todas aquellas personas que van despertando de conciencia, vamos siendo parte física en este plano de la Hermandad Blanca de la Tierra. Entonces, tenemos por delante una visión que es la de nuestro despertar de conciencia, pero también la de apoyar a las demás personas, de elevar su estado vibratorio, de brindar la información, de aperturar su mente y su corazón. Todo esto sirve para todo eso. Y todos los que estamos acá y hemos estado durante muchos años, hay gente con muchos años dentro de la misión acá, y deben haber leído. Los guías siempre decían, van a recordar, relean las comunicaciones, dialoguen la misión. Por eso felicito a Yojada y a Daniel, que están haciendo este tipo de cosas para dialogar la misión. No quiere decir que yo tenga la razón, simplemente lo que expongo acá es para que todos reflexionemos, para que busquemos más mensajes, para que busquemos más experiencias que nos aperturen más la conciencia, para que tengamos un plano más amplio de todo lo que se ha vivido en la misión. Son 46 años, muchísima gente ha vivido experiencias, hay muchísima información. Entonces, también hay muchas cosas que se contradicen, entonces tenemos que ir unificando criterios para poder canalizar por el lugar correcto esa información. Darío. Nada más. ¿Quién está ahí? Pancho Sosa, te escucho muy bajo. Muy bajo. Habla, Panchito. Vamos a ver, ¿me escuchan bien ahora? Sí. Mira, quería aportar un poco. Claro. Quizás aprovechando la pregunta de José. Buenas noches a todos los que me escuchan. Un abrazo fraterno para todos. La pregunta que yo entendí, más o menos, me llegó al corazón y dice José, de que qué podemos hacer, o sea, cuál sería la práctica que debemos hacer con el disco, o sea, la explicación, todo está perfecto, ¿no? Y todos creo que estamos de acuerdo. Entonces yo les puedo contar tres experiencias bien marcadas con el disco solar. Bien. Si bien en el 2005 se viajó al Paititi, donde se recibió el mantra y las tonalidades para vocalizar el Am Om, bueno, eso había que practicarlo y había que cantarlo, había que mantralizarlo. Así llegó 2010, donde nos dijeron que debemos ir un grupo a Sierra Nevada, a Colombia. Ahí les voy a resumir un espacio en donde encontramos nosotros una piedra que lo hemos llamado el disparador. Estamos terminando ya casi la salida, entonces yo recibo en la mente, como una felicitación de los maestros, ¿no? Y precisamente nos decía que faltaba el último trabajo de esa salida, que era el trabajo en el disparador. ¿Cuál será, pues, ese trabajo? Me fui inmediatamente a buscar la piedra, que era una rampa prácticamente, y ese momento el cielo estaba despejado y nos permitía ver a la montaña de Sierra Nevada. El disparador no apuntaba a Sierra Nevada, apuntaba al sur, o sea, a Paititi. Entonces nosotros, como estábamos en ese disparador y alrededor del disparador había cuarzos, y ese lugar era donde trabajaban los mamos de Sierra Nevada, posiblemente activando el disco, nos pusimos alrededor de la piedra con dirección hacia el sur, sabiendo ya, y que nosotros enviaríamos la energía que nacía de nuestro corazón hacia el Paititi, hacia el disco solar del Paititi, en parábola, y lo hicimos, mantralizamos ahí buen rato, con toda la intención, y desde el disparador vimos cómo una energía se dirigía hacia el disco solar. Esa energía era de nuestro corazón. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue muy grande.
que recibimos en compensación del disco solar la energía en color y sonido que nos envolvió a todos ese momento y nosotros la ampliamos para todo el mundo. Toda esa historia está escrita en mi libro, en mi tercer libro, que se llama Corazón del Paitite, Corazón del Corazón. Esa es la primera. Yo lo he sentido, la energía, lo he visto, el color de la energía del disco solar. O sea, el disco solar tiene sentimiento, tiene pensamiento, que nosotros tenemos que aprovechar, y por eso que me doy esa libertad de hablarles en este momento, porque se está hablando del disco solar. La segunda oportunidad me llegó en 2014, cuando fui a Arequipa, un lugar churajón, en un lugar estábamos reunidos, y al final de la reunión se propuso activar al disco solar desde ahí. Entonces, me eligieron para dirigir la vocalización. Estábamos vocalizando, yo concentradamente, sin pensar ver nada. La pantalla mental se abrió y al centro de la reunión apareció el disco solar. Grande, inmenso, brillante, ¿no? Entonces, inmediatamente soltó como chispazos que llegaba a las manos de las personas. Entonces, ahí también comprobé que el disco solar tiene vida, es como que está esperando, que nos está esperando a cada uno de nosotros, porque en el Paitite 2005 yo tuve la visión de que al disco solar lo activaba el corazón nuestro y de todos, de toda la humanidad. Y la tercera opción o la tercera experiencia, resumiendo, les diré que me ocurrió en el 2018 en Pucharo, el último trabajo también que hicimos ahí, donde vi la conexión de Lomiña con el disco solar y el disco solar se amplió su energía envolviendo a todo el planeta. Todo eso ha sido informado. Para todos los que me han seguido en mis informes, en mis libros, en mis reportes, está incluso los dibujos, las recreaciones que pueden ingresar a mi Facebook, ahí también pueden, buscando, pueden encontrar. Disculpen que les he quitado un poco de tiempo, eso he querido manifestarles. Muchas gracias. Gracias a vos, Panchito, no, fue un aporte muy bueno, gracias. Gracias, Panchito, muchas gracias. Tenemos a Alejandro Frontini, que quiere, me parece, hacer una pregunta. No, más que nada agradecer a Darío. Yo ya me estoy yendo, quería agradecerle al hermano y recalcar un pasaje que dijo, que me parece, además de los discos solares, lo más importante. Acá hay mucha gente de muchos años, acá hay gente que está viendo algo que se recibió hace más de 30 años, y lo importante es que cada uno de nosotros apoyen a los nuevos integrantes. Porque los viejos hemos necesitado caminar mucho para darnos cuenta en 3 décadas o 4 décadas o 5 décadas. Y hay gente que está viniendo preparada y hay que ayudarla y hay que empujarla. Y lo que está haciendo Darío es eso. Y alentar a todos los demás a que hagan lo mismo, porque hay gente muy joven que está viniendo muy preparada y que es necesario que la empujemos. Y que de ellos nosotros nos vamos a nutrir. Y eso era lo que se estaba recibiendo cuando se recibía allá por el año 74. Y que estuvimos hablando un poquito cuando fuimos a la Arequita de las Arcas. Entonces es importante que cada uno tome los roles que tiene que tener. Se ponga la mochila. Y sin necesidad de ser conferencista ni nada, como dijo Darío. Asuma el rol en el trabajo, en el estudio, en la familia. Quería agradecer a Darío entonces y bueno, nada, me voy retirando por este entonces por la hora. Disculpen. Gracias, Ale. Un abrazo. Gracias. Bueno, quiere hacer una pregunta y adelante, Delmer, por favor. Darío, buenas noches a todos. Hola, Delmer. Gracias por recordarnos
Vibrantes momentos. Solo quiero aportar un poquito más a lo que has dicho. En primer lugar, quería decirte una feliz coincidencia, ¿no? Yo siempre he visto el disco solar con esa imagen que mostraste en el slide, que hay pequeños discos, ¿no? Y hay uno que es un círculo con un signo positivo, ¿no? Y tú mencionaste que era de Uruguay. Fíjate lo que voy a decir, te escucha, que yo hace mucho tiempo lo uso como un símbolo de protección por donde quiera que vaya. No solamente cuando estoy en salidas de misión, sino en mi vida diaria. Cuando viajo, cuando llego a cualquier lugar, uso eso. ¿Ya? Yo agarro, dibujo el signo más, paz, amor, y lo encierro en luz con el círculo. ¿No? Esa coincidencia, saber que es el disco de Uruguay, me emocionó realmente, ¿no? Te lo cuento porque tú eres uruguayo y acá en el Perú los estimamos mucho a los Gracias. Uruguay. Bueno, hermano, pero también para resaltar uno de los mensajes que leíste, una parte donde mencionas que también no es necesario estar en el lugar, que no es muy importante. Es importante, sí, pero lo que mencionas allí, que hay lugares magnéticos, o sea, no cualquier punto tampoco, lugares donde está la Hermandad Blanca, son lugares magnéticos, ¿no? Son algunos muy conocidos, algunos no los conocemos, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante porque yo la he experimentado, ¿ya? Aquí en el Perú, yo he tenido experiencias en Aramomuro, donde he estado tú ahí en la Puerta del Diablo. Sí. Yo tengo una historia para contar ahí, pero quiero hablar ahora de otra parte, o sea, en el sentido de que hay como fractales del disco solar, porque nosotros somos creadores, ¿ya? Entonces, hubo unos años en que fuimos a una misión, varios del grupo de San Miguel, fuimos a la pirámide de Cefis, en Sechura, en el desierto de Sechura, en Piura, en el norte del Perú, ¿ya? Entonces hicimos un trabajo ahí en esa pirámide, y precisamente la misión, según los guías, básicamente Antarel, nos dijo, ¿no?, que teníamos que ir tres hermanos con terminación AM y tres con terminación AC, ¿ya? Entonces, yo normalmente dije, bueno, ya yo soy AC, y justo apareció un hermano que vino de Trujillo y se completaron, ¿no? Aparte de los que iban, ¿no?, y los que nos íbamos a encontrar allá. Entonces, ahí yo fui con como siempre, predispuesto a irradiar, a hacer ese trabajo que tú siempre lo estás mencionando, de irradiar al planeta y todo eso, ¿no? Pero me di con la sorpresa que lo que nos pedían en esas comunicaciones, que la recibía Evi Romero de Antarel, decía que nosotros en esta oportunidad no íbamos a hacer más que a dejar información nuestra, que nosotros, cada uno de los ramas, tenemos información de la humanidad y que tenemos que dar esa información al disco solar, ¿ya? Porque básicamente, aparte de varias propiedades que tiene el disco solar, es una base de datos de la historia de la humanidad, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, fuimos, hicimos ese trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Justo esos eventos, hubo un centro que era gigantesco, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, algunos recibimos los cristales de luz o crísticos que le llaman. Entonces, pero todo fue muy hermoso. Pero ¿a qué va mi pregunta, ¿no? O sea, mi aporte, que en esa oportunidad yo al regresar a Lima empecé a hablar con Evi en su casa, porque fui a su casa. Estábamos conversando y le dije que ¿por qué dicen que en la pirámide dice, ¿me escuchas, Darío? Ya, ¿por qué en esos años yo le decía, pero ¿por qué hablamos del disco solar de la pirámide de Cefis? Y también hablaban de Aquenesis y había otro lugar en el norte del Perú. Entonces, estamos hablando así, porque yo estaba de visita en su casa, y justo en ese momento el guía Antarel se comunica con ella, ¿ya? Y yo estaba ahí a su lado.
y me responde la pregunta a través de ella, ¿no? Y me dice que en realidad se trata de fractales, ¿no? Entonces, hay fractales que también tienen las mismas propiedades de los del disco mayor, ¿no? Entonces, en ese momento empecé a entender que hay varios lugares, ¿no? Y como nosotros somos creadores también, tenemos que estar siempre, simplemente en un punto energético donde la Hermandad Blanca se reúne para poder hacer los trabajos, como bien tú lo has dicho, de irradiación al planeta. Y eso es muy importante, trabajar con el espíritu planetario. Es muy importante. Ahora que lo has mencionado, se me ha hecho más clara la situación, porque yo siempre he trabajado con la Tierra, pero ahora que tú lo has mencionado, que una de las causas de que los planetas de hermanos de las estrellas han tenido una deficiencia en energía, por decir así, es por eso, ¿no? Y básicamente nosotros en Rama siempre trabajamos con la Tierra. Sin embargo, yo sé que la gente común y silvestre que hay en el mundo no le da el valor que nosotros le damos a la Tierra, ¿no? Entonces, para cortarla ahí, le digo a la gente que se preocupa mucho de eso, que solamente busquen los puntos energéticos que en todos lados hay. Hay una red, como tú bien lo dijiste, la red nodal, y en los cruces, ahí son los puntos energéticos. Pero también hay retiros interiores, conocidos, ¿no? Y hay que ir a ese lugar. Bueno, y si no se puede, hay que proyectarse, porque sencillamente lo podemos hacer, ¿no, hermano? Gracias por todo, bendiciones, un abrazo por un hermano. Gracias, Delme, excelente. Gracias, gracias, Delme. No sé si alguien más desea hacer alguna consulta. Voy a leer algo pequeño de del chat para que esté presente. Bueno, todos agradecen la exposición, realmente ha sido maravillosa, excelente. Betty Rodau dice, buenas noches a todos. Bueno, Susi, excelente exposición, Darío. Quizá Susi quiere aperturar su audio, no lo sé. Me hiciste recordar y vibrar con la energía del disco con todas tus palabras. María Julia, muchas gracias. Darío, bendiciones. María Gajardo, muchas gracias por la información, tan claro mensaje. Solo debemos vibrar desde nuestro corazón profundo y conectarnos en el amor mismo. Muchas gracias. Gracias, Darío. Omar Ocaña, gracias, Darío. Muy amable, excelente exposición. Ana Luna, excelente mensaje, el cual me permite corroborar mensajes recibidos claramente. Pau, buenas noches, escuché en el Valle de los Espejos, hay varios portales, Paititi, Egipto y otros, ¿es así? Me parece que es una pregunta. Sí. Lo que hay es un portal, uno se puede conectar hacia donde lo sienta o hacia donde los guías traten de que nosotros nos conectemos. O sea, cuando hay un portal, la Hermandad Blanca lo que ha hecho es de que nos llevan a determinados lugares donde hay cruces de energía y hay concentración de energía, donde se abren portales, para que nosotros tengamos recuerdos de nuestras vidas pasadas, nuestras reencarnaciones. Porque a veces no, por ejemplo, si tuvimos una encarnación en Egipto, a veces se nos hace difícil ir a Egipto. Pero nos llevan a algún lugar donde nosotros nos podamos conectar con ese lugar o haya cosas similares que activen en nuestra conciencia, en nuestro ADN, el recuerdo de lo que nosotros vivimos en nuestras encarnaciones. En el Valle de los Espejos, donde habla ella, es un lugar muy magnético, hay cruces de línea, es un lugar que hace muchos años era un lugar muy caliente de avistamientos ovni. ¿Sí? Es eso. Luis Hernán, gracias por la interesantísima conferencia. Seguiremos aprendiendo para generar conciencia y espiritualidad. Saludos a todos. Sonia Simone, gracias, Darío. Muy interesante todas tus experiencias vividas y gracias por compartir. Patricia, muchas gracias por todo. Excelente la charla. Elena, muchas gracias, Darío. Bendiciones. Panchito, muchas gracias a todos y por todo. Leo Isa, excelente información. Gracias, Rama. Diego de Uruguay, que creo que es uno de los que te ha acompañado en algunas salidas, me parece, no estoy muy segura. Ay, ¿dónde está Diego? Acá está. Gracias, Darío, clara narración de un buen amigo, pero un mejor misionero que predique en el día a día con el ejemplo.
Gracias, José Siniegas, gracias hermano Darío, deja demás hermanos. Leoisa desde Colombia, un fuerte abrazo. Saludos para Colombia. Hasta ahí Colombia. Un abrazo, Leoisa. Quisiera, de repente quisiera hacer una pregunta, Leoisa. No, ya, perfecto. Admin, no sé. ¿Puedes activar tu audio si deseas? No, encantada. Soy muy nueva en la misión Rama, pero estoy muy contenta, muy encantada con todo lo que estoy aprendiendo, con todo lo que ustedes muy amablemente nos están enseñando con sus experiencias. Realmente a veces siento un poquito de melancolía el no estar muy cerca de por lo menos de Chile, pero no, aunque estamos viéndonos virtualmente, yo estoy apenas desde el mes pasado, pero estoy muy feliz. Y me da muchísimo, les doy muchísimas gracias por haberme acogido en esta misión tan importante. Gracias, Luisa. Gracias a vos por estar. Darío. Sí. Gracias por toda tu exposición, tus palabras. Sabes que me emocioné muchísimo, sobre todo porque empecé a recordar que Patrice, ¿te acuerdas que ella recibió una comunicación en la que decía que todos los paititeros fuimos llevados al gran salón del disco solar del Paititi? Sí. Claro, y ahorita con todo lo que tú ibas explicando, empezaba a ver, a recordar tal vez ese momento, la forma del disco que está flotando, ¿entiendes? O sea, es fantástico, ¿no? Lindo, lindo. Gracias, Susi. Sí, gracias. Bueno, me parece que algunas personas están consultando sobre la reunión. La reunión se está grabando, la vamos a subir después al Facebook y la vamos a compartir. Así que no se preocupen, si algunos han llegado un poquito tarde a la reunión, van a poder tenerla completa y de hecho yo también la voy a volver a ver porque hay mucha información que tenemos que profundizar y de verdad, muchísimas gracias, Darío. Es muy profundo. Cristina Calgaro, muchas gracias por todo lo expresado en información. Saludos a todos. No sé quién es Admin, pero ya lo comenté. Hermanos, decirles que somos maestros y alumnos a la vez. Así es, todos estamos aquí para aprender. Todos, es el más nuevito, como dicen, pero no, estamos reencontrándonos. Y si estás aquí, Loisa, que te tomo como ejemplo, todos estamos aquí para aprender de ti, de los demás, y de eso se trata, bien, ¿no? Rosy Dejo, muchas gracias. Compartiremos el mensaje, Darío. Ahora en el chat lo voy a poner. No sé si me puedes dar el nombre, porque Admin me está escribiendo, pero no sé quién es. Si me podría decir el nombre, yo le agrego, ¿sí? Paula, sí, te voy a agregar al grupo. Y Gloria, muchas gracias, bendiciones. Bien. No sé si hubiera alguna pregunta más, estamos a las 10:30, 10:32. Elenita, que está aquí en tu audio, y Cristina también. Ya, una pregunta muy breve. Primero, bueno, agradecer al hermano Darío la generosidad en compartir, muchísimas gracias. Pero quería preguntar, si bien es cierto, ya tenemos otras publicaciones, Darío, ¿tú no has escrito un libro sobre este tema? No. No, aquí. Es hora. Yo creo que ahora es momento. Es el contacto del mundo del mundo. Gracias. Cristina, me parece que tienes aperturado tu audio. Adelante. Sí, pero un segundito porque para nosotros son las 12:30. Agradecerles a ti, Yajaira, a Daniel y a Patricia. Y bueno, a ti, Darío, ¿qué te puedo decir? Ya no tengo más palabras de agradecimiento. Y además feliz de compartir el grupo contigo. Gracias, aprendí montones. Gracias, Cristina. Un abrazo. Gracias, Cristina. De verdad que ha sido una reunión bastante profunda, muy, muy interesante. Darío, no... Como dice Cristina, no tenemos palabras para agradecerte. Podríamos seguir hablando tú también.
pero creo que lo más importante es continuar con la labor desde el lugar donde nos encontremos, desde lo más pequeño que podamos hacer. Esta reunión justamente se trata de eso, para poder apoyar, compartir las experiencias, y de alguna manera todos estamos aprendiendo, desde el más reciente hasta el más antiguo. Creo que nos recuerdan muchas experiencias, y en la medida que van compartiendo, creo que van saliendo nuevas formas de comprender un poco más, ¿no? Como dice Susi, es como que ampliar un poquito más de eso que han comprendido, y ella que ha ido al Paititi, imagínense nosotros, ¿no? Con poder recibir esa información es valiosa, muy, muy valiosa. Muchas gracias, Darío, nuevamente, y Patti, te dejo para que puedas cerrar la reunión, por favor. Sí, gracias, Darío, de verdad de que sí, ¿no? Como dice Leoisa, los que estamos integrando recién y aprendiendo tanto ustedes, vibramos, ¿no? Con lo que ustedes comentan, sus experiencias, y las vivimos como si estuviéramos nosotros ahí al lado de ustedes, y eso les agradezco bastante, porque nos ayuda también a crecer y a comprender un poco más el grupo, a integrarnos y a conocernos, ¿no? Que esa es la finalidad realmente de este grupo, ¿no? Poder conocernos, compartir, integrarnos y vibrar nosotros igual que ustedes. Así que muchísimas gracias por su participación el día de hoy, a todos los que han ingresado también por primera vez. Si quieren seguir compartiendo con nosotros, bueno, nos pueden enviar sus números telefónicos, de repente con la persona que les ha invitado. Que tengan una excelente y bendecida semana. Cariños para todos ustedes, y sigamos siendo todos un solo corazón. Buenas noches, gracias. Gracias, gracias Patricia, gracias y a Hayden. Muchas gracias. Gracias, Darío, Patricia, Daniel, muy amable. De que todo lo que conté, más allá de la experiencia, simplemente contar una experiencia personal es para motivar a todos, a que cada uno pueda vivir, que cada uno pueda experimentar, que cada uno pueda sentir, porque esa es la mejor forma. O sea, no quedarse solo con la experiencia de otras personas, sino de que cada uno pueda investigar y llegar a tener esa experiencia. Porque ahí es donde va a salir el verdadero conocimiento y la verdadera información que nos va a llevar a despertar de conciencia. En esa búsqueda interior, en esa búsqueda con compartir con otros hermanos. Los guías dijeron siempre, dialoguen la misión. No es que uno tenga la verdad absoluta ni nada por el estilo. Es simplemente un granito de arena que juntados con los otros granitos de arena de todos los cientos y miles de hermanos en el mundo, estamos formando esa gran playa cósmica, como decía el hermano Sisto. Así que, realmente, de corazón, gracias por permitirme dialogar, y que esto sea un gran comienzo, de que todo el mundo se motive y se haga la búsqueda, si es que ya no lo ha hecho, que hay muchos que son muy antiguos. Como dijo el hermano de Uruguay, que podamos transmitirle a las nuevas generaciones, ¿no? Que están viniendo con mayor preparación, pero que necesitan una orientación. Los guías nos dijeron en agosto de que teníamos que empezar a difundir nuevamente. Si bien ya lo estamos haciendo, esto de dialogar es volver a difundir el mensaje dentro de la misión, reactivar la misión dentro de la misión, es extraordinario. Y no tenemos ni idea de lo que va a venir más hacia futuro, así que creo que esto es una preparación nada más. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Buena semana para todos, y sigamos con la labor. Luego, hermanos. Gracias, Darío. Buena semana. Excelente, excelente. Y mucha información, mucha. Bueno, he visto a hermano de Chile ahí también, así que les mando el hermano de Armando, querido hermano. Un abrazo enorme. Gracias, muy, muy interesante, muy, muy buena la charla. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Te recuerdo mucho del 2009, hermano. Yo igual, sí. Muy buena esa experiencia, Punta Colorada. Va. Claro que sí. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches.